Hola, ahora sí. Bueno, chicos, id diciéndome por comentarios si se me ve, si no se me ve, si todo está bien. Y empezamos ya con el lío, ¿vale? Que yo con esto todavía, como soy un poquito nuevo con esto de los directos, pues necesito un poquito de ayuda a veces, ¿no? Bueno, esto se me ha quedado pilladísimo, tú. Vale, hola, 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 hola. Vale, aquí está. A ver, tío, no sé qué narices pasa con. Bueno, en teoría ahora se está emitiendo, ¿no? Es que el chat este no me está cargando, no sé por qué. El de Twitch. Ah, vale, que es que tengo dos ventanas abiertas y claro, pues la antigua no carga. Vale. Perdón, 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 perdón. Fallo mío. Fallo mío. A ver, contadme que si se oye bien, si se oye el juego, si se oye cuando toco la tablet, se me oye bajo. Vale, no os preocupéis, hay moderadores, ¿eh? De hecho, cuidadito con el spam porque les he dicho que simplemente cualquier persona que esté poniendo, pues, copia-pegas de estos como lo del perro o cosas así, directamente que bloqueen, ¿vale? Para que no molesten mucho. Y también creo que voy a activar el chat lento ahora en un rato, para que vaya un poquito más lento. Eso significa que solo vais a poder poner un mensaje cada 120 segundos. A ver, se oye bajo, ¿no? Es lo que decir. Se oye bien, se oye bien. Se oye un poquito bajo. Todo bien. Se oye bajo. Vale, hay bastante gente que dice que se oye bajo. Decidme, por favor, si el juego se escucha bien o no. Y decidme también si esto va mejorando. Otra opción. Me acerco el micrófono y se acaba la historia. En teoría está al máximo todo. Me puedo acercar el micro. Lo que pasa es que entonces lo que va a pasar es que se va a oír cada vez que pulse en la tablet. Se oye bajísimo. No se oye el juego. Vale, el juego, de todas formas, no quiero tampoco que se oiga mucho porque si no, es un rollo el Clash of Clans cuando se ataca. Se ve perfecto, el juego no se escucha. No lo actives, ¿vale? Se oye bien, un poco bajo. Vale, vamos a hacer una cosa. Me voy a acercar el micro. Me voy a acercar el micro. Y empezamos. Vale, ahora en teoría tengo el micrófono más cerca, con lo cual a partir de ahora ya se me debería escuchar más alto. Sí que es extraño porque, a ver, está al máximo, ahora es que no tengo a Alicia que me está ayudando. Vale, ahora se oye bien, el volumen está bajo. Bueno, también otra opción que podéis barajar es subir vosotros el volumen, que quizá es más sencillo que organizar todo esto. El sonido del juego se oye un poco, bueno, tampoco necesito que se oiga todo el rato el sonido del juego. Se escucha bien, pero yo he tenido que reiniciar los auriculares. Perfecto, perfecto, no se escucha. Todo perfecto, vale, pues parece que ya está todo bien. Vale, chicos, lo dicho, voy a activar el chat lento. Eso quiere decir que solo vais a poder poner un mensaje cada 120 segundos. Es que si no, es un rollo. Twitter, vamos a tuitear con el hashtag NavidadClash, ¿vale? Todo junto, NavidadClash. Entonces, en Twitter sí que es más sencillo, ahí sí que no hay límite, con lo cual podéis poner ahí lo que queráis. Voy a estar leyendo ambas cosas, tanto Twitch como Twitter, ¿vale? Entonces, vale, pues activamos el chat lento. Es simplemente para que vaya un poquito más ligerito el tema, ¿vale? Que es que si no esto es inviable. Vale, activo el chat dentro, lo que pasa es que ahora no llega nada. Bueno, ya me diréis qué tal está funcionando. Parece que se ha ido el. Joder, tío, no sé qué he tocado, no sé qué he tocado, que creo que la he liado. A ver. Voy a poner que me enseñe el chat. Y ahora me lo saco a una ventana. Vale. Se me ha caído internet, me parece. Bueno, no sé si el directo se seguirá viendo o no. Voy a ir a Twitter porque es que ahora desde. Bueno, si es que no puedo mirarlo. En fin, bueno, pues si nadie me avisa, entiendo que está todo bien y soy yo simplemente que se me ha podido caer el wifi. Lo que pasa es que entonces se me va a caer el juego, tarde o temprano, el Clash of Clans, pero todo funciona, o sea que. Tío, esto es muy raro. Lo que está pasando es muy raro. Venga, que quiero empezar. A ver, voy a reiniciar todo. Voy a reiniciar el.
chaval. Este ordenador ha petado. Bueno, en teoría, este es el portátil, lo estoy emitiendo con el otro, con el que me está grabando, con lo cual en teoría no debería pasar nada, ¿vale? Así que este, pues en algún día yo creo que querrá revivir. A ver, voy a cerrarlo todo. Voy a poner un tweet del hashtag, ¿vale? Navidad Class, ya en teoría ya ha tuiteado. Bueno, a este se le ha ido internet directamente. O sea, este ordenador ha flipado. Bueno, luego me ocupo de él, ¿vale? Vamos a empezar el directo, que si no, aquí nos aburrimos. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Bueno, va a haber clan de suscriptores. Y bueno, ahora os contaré dónde está ese clan, cómo ir, y ahí os van a donar tropas. Antes os cuento cuál es mi idea de qué hacer con esta aldea. Vale, voy a bajar un poquito el volumen del juego. Vale, ¿qué es lo que quiero hacer con esta aldea? Bueno, está en copas muy altas, de manera que es muy complicado hacer ni un farming time, ni ataques, ni nada, porque es que tarda muchísimo en buscar, de manera que a mí lo que se me ha ocurrido es simplemente... tengo un ejército mega hecho, con el que suelo atacar yo generalmente. Llevo de hechizo, sí que he incorporado un hechizo de rayo, porque muchas veces ya no puedo sacar el castillo, de manera que, bueno, pues un hechizo de rayo es lo más cómodo. Y ahora, pues simplemente me pongo a buscar. Estoy en 3850 copas. No son copas muy altas, pero sí que son copas lo suficientemente altas como para que la lupa se quede mucho rato. Entonces, claro, hacer un directo, aunque solo fuera farming time y aunque solo fuera atacar al primero que me sale, teniendo que esperar un minuto o dos minutos a la lupita dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, al final no lo veo viable. De forma que yo creo que lo mejor, o lo que se me ha ocurrido, es esto, que va a estar así dando vueltas con la lupa todo el rato, lo voy a dejar en la tablet, no va a ser lo que va a estar en la pantalla. Me voy a ir a la aldea peque, con la aldea peque voy a estar haciendo farming time constantemente y revisando aldeas y con el plan de suscriptores, en fin, todas esas cosas que solemos hacer en los directos. Y si en algún momento del directo, de las dos horas de directo, aparece aquí alguna aldea que tenga copas que merezca la pena atacar, entonces cambio rápidamente los iPads y hago un ataque en directo, ¿vale? Esa sería la idea, de manera que, bueno, pues esta se va a quedar así permanentemente y, bueno, pues hasta que encuentre. Ya veis que en todo este rato que he estado hablando, ni siquiera he sido capaz de encontrar nada, aunque sea una aldea de una copa, que yo quiero atacar una que me dé más, ¿no? Pero bueno, esa es la idea. Entonces, vale, este ordenador ha decidido trolearme, ¿no? Ya directamente, ya así, para empezar, ¿no? Entonces, voy a desactivarle el wifi y voy a volver a... Casi que es que hasta lo voy a reiniciar. Pero es que no lo entiendo, tío, si es que no tiene nada abierto. Bueno, mientras tanto está por ahí la lupa mareando. Esta vez, por si alguien lo pide, no va a poder salir Alicia. Bueno, la otra no salió porque me estaba ayudando a hacer todo lo del directo. Ahora Alicia no está aquí. Con lo cual, pues ha ido a pasar las navidades con su familia, lógicamente. Con lo cual, bueno, pues no me va a poder echar un cable. Vale, bueno, este ordenador ha muerto directamente. Así que lo voy a reiniciar. Buah, tú, tengo aquí un montón de cosas sin guardar. Guárdalo donde te dé la gana. Vale, esto acabará en algún momento. Vale. Bueno, esto está empezando a ser un poco aburrido. Entonces, lo que voy a hacer va a ser como... Joder, estoy sin chat ahora mismo, que es lo que querría mirar, el chat, pero no es posible. Así que lo que hago es, voy a colocar la aldea peque, ¿vale? Que la tengo por aquí. Voy a colocarla en... Voy a hacer un cambio. En teoría, estos de Twitch me han habilitado una cosa aquí para hacer paradas y hacer cambios, pero no sé muy bien utilizarlo. Luego le daremos. Es esto de que justo cuando voy a hacer un cambio ahora no vais a ver nada en la pantalla porque lo voy a quitar. ¡Oh! Un momento, ha salido una aldea. Vale, es de una copa. Fijaos, ¿eh? Fijaos, el tiempo que hemos estado para una sola aldea de una copa, ¿eh? Bah, es que es una locura esta zona de arriba. Vale, esto ya lo tengo prácticamente hecho. Entonces, un momentito, que entro aquí y hago el cambio de... De dispositivos de aldea y empezamos con la aldea peque. Voy a ir leyendo con el móvil, aunque sea. Voy a ir leyendo Twitter con el móvil, ¿vale? Y así por lo menos estoy hablando con vosotros, estoy haciendo algo mientras esto arranca, ¿vale? Estoy acabado de arrancar. Twitch.tv/de_alvaro845. Estas cosas siempre salen muy bien. Salen muy bien cuando haces las pruebas y luego cuando es el momento del directo siempre fallan cosas, ¿no? Bueno, voy a poner que estamos emitiendo en directo. Estamos jugando en directo, más bien. Estamos jugando en directo a @ClashOfClans. Voy a poner que estamos en... Y ahora ponemos el dichoso enlace. Fijaos que esto todavía sigue buscando, la aldea. Vale, no os preocupéis, ahora empieza la acción. Así además damos tiempo a que los más tardones se vayan uniendo.
Y ahora empezamos a atacar con la aldea Peque, que es lo que quiero, que estoy aquí haciendo, perdiendo un poco el tiempo. Vale, estamos en Twitch, no sé qué tal, y tuiteamos con, y ahora vamos a poner el hashtag, que es Navidad Class. Vale. Se envía, el móvil va por 3G, con lo cual no debería fallarle nada, y ahora busco qué cositas estáis mandando con Navidad Class. No hagas farming time, por favor, haz otra cosa. Bueno, voy a hacer farming time, pero en teoría con los ejércitos que vosotros me digáis. Voy a revisar también aldeas, o sea, en fin, voy a hacer bastantes cosas. Se ve perfecto, se oye perfecto, salúdame Álvaro. Haz troleada en directo por el Día de los Inocentes. Hombre, si se os ocurre algo que podamos hacer en directo, podemos intentarlo, ningún problema. A ver, aquí ya he encontrado conexión a internet, así que vamos a darle. Vale, luego también me estoy dando cuenta que la iluminación no es muy allá. Vale, esto, una copa. ¿Veis lo que os digo? Yo quiero hacer un ataque en serio. O sea, como si fuera una subida de copas o simplemente un jugador top mantenerse, pues para que veáis exactamente qué es lo que es. Aunque tampoco quiero que lo estéis viendo todo el rato. Bueno, el wifi ha petado. O sea, que no tengo el chat de Twitch. Así que lo miraré simplemente desde el teléfono móvil. Y luego más adelante, si quiere reaccionar, pues ya ya lo iremos viendo. Así que nada, chicos. Bueno, pues lo dicho. Voy a hacer un cambio de tablet. ¿Vale? Entonces vamos a hacer aquí... Lo quitamos. Ponemos la otra. A ver, un momentito. Perdón. Vamos a enchufar la otra. Ahora, la capturadora del gato ahora se ha quedado un poco flipando. Pero en teoría, ya debería estar. Vale. Entonces, ya tenemos aquí la aldea Peque. La otra sigue aquí, ¿vale? Está con las nubes. No se verá casi nada. La dejamos aquí. Yo de cuando en cuando la voy a ir mirando. Voy a ir viendo a ver qué tal va la historia. Y, bueno, pues nada, me apañaré como buenamente pueda con el teléfono para ver aquí haz ataques raros, no sé qué. Vale, estoy ahora mismo en Twitter. Voy a abrirme también la aplicación de Twitch para ver al menos las cosas por en directo. Y, vale, ya tengo el chat, con lo cual... A ver, ya tengo el chat, pero el chat de hace media hora. Vale, ya está. Quita la música del Clash, porfa, que no se me escucha bien. Vale, pues venga, vamos a bajar un poquito la música de Clash. En teoría ahora ya no se debería oír prácticamente nada. Si se sigue escuchando la música, me decís. Si se sigue escuchando la música, me vais diciendo, ¿vale? Y, venga, vamos al lío. Lo que quiero es que me vayáis diciendo si... voy a dejarme construyéndome 80 arqueras y luego me decís exactamente qué ejército queréis que utilice, ¿vale? Para que hagamos ejércitos de farming, pero de los que vosotros queráis que pruebe, ¿vale? Bla, 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 bla. Vale, también me están preguntando por el... Vale, aquí me ha salido en la aldea grande. Me acaba de salir una aldea de dos copas. Así que la voy a pasar. Y voy a seguir por aquí como buenamente pueda. Vale, bueno, esto me está poniendo ya muy nervioso. El hecho de no poder ver el chat ahí. Joder, si me lo he preparado todo aquí perfecto para que salga. Álvaro, la tablet se oye. Vale, se oye la tablet de cuando pulso, ¿no? Imagino. A ver, no se escucha la música. Toca la webcam, que se te ve mal. Un montón de emoticonos. Álvaro, quiero ver un ataque con cuatro sabuesos. Vale, en la aldea grande debería ser eso. Yo de momento con la Peque voy a buscar un buen botín. Ahora que aquí que pueden salir bastantes. Bla, bla, bla. Ataca con esbirros y arqueras. Vale, pues venga, vamos a hacer... Mira, nos proponen por aquí ejército BAM, ejército de esbirros con arqueras. Vale, pues ese puede ser el siguiente ejército que hagamos. A ver, esta aldea ha salido una de una copa. Ha salido una de una copa en la aldea grande, pero tiene el ayuntamiento fuera. Entonces, bueno, pues no lo voy a enseñar, pero la voy a atacar, lógicamente, porque me da 180.000. Es además jugador de Furia Roja Pro, al que estoy atacando. Vale, pues voy a darle la invisibilidad a la reina y me retiro. Digo de atacarle... Vale, esta aldea justo... Joder, es que no se puede estar en las dos aldeas a la vez. Esta aldea en concreto es muy complicado de atacar con arqueras, con lo cual me la salto. Y en el otro lado he atacado porque si solo es romper el ayuntamiento, en Liga de Campeones rompo el ayuntamiento, me llevo una copa, pero sobre todo me llevo el bonus de Liga de Campeones, que son 180.000 de cada. Con lo cual, hombre, pues es bastante interesante hacerlo. Así que, nada, una vez hecho eso, pongo esto otra vez a ver, queremos ver a Alicia. Alicia no está, ¿vale? Alicia está con su familia, con lo cual no está ahora mismo aquí.
Una pregunta, si tiras el hechizo de rabia y luego encima tiras un hechizo de rayo, ¿el hechizo de rayo hace más daño? No, no hace más daño. El daño del hechizo de rayo es constante, ¿vale? Haz un ataque con valquirias. Oye, podemos probar las valquirias en la cuenta peque, ¿eh? En la cuenta peque, que es esta con la que vamos a jugar, tenemos desbloqueado hasta golem incluido. Con lo cual, pues cualquier tropa que pidáis, lo hacemos. Hombre, me gustaría hacer farming, pero ya estoy viendo que estáis un poco trolecillos con esto de que es el Día de los Santos Inocentes, con lo cual el ejército que propongáis estará bien. Vale, crea un clan de suscriptores. Ah, hostia, es verdad, sí, quería hacer un clan de suscriptores. Vale, perdón, 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 perdón. Clan de suscriptores, sí, está hecho, y es, además es un clan para que os donen. Vale, el clan se llama Navidad Clash, aquí es, me ha invitado Alicia. Este es el clan, ¿vale? Estoy ahora mismo, ya debería estar en el clan. Es este, ¿vale? Y es público. Lo que pasa es que debe haber ya un montón de gente, ¿vale? Todos estos son suscriptores. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer mis ancianos o la gente a la que lo está organizando? Que es lo que está haciendo Alicia en la distancia. Organizar todo ese tinglao. Entráis, pedís y os vais. Se va a estar expulsando gente periódicamente. Es decir, que no se puede estar mucho tiempo en el clan para dar oportunidad a más gente a que entre en el clan y pueda pedir tropas. Se van a donar gigantes 7 o magos nivel 6, ¿vale? Cualquiera de las dos cosas. Entonces, entras, pides y te vas. Si no te vas, te van a expulsar. Y si te quedas mucho rato sin pedir para estar más rato en el clan, también te van a expulsar y no te vas a llevar tropas. Con lo cual, si lo hacéis fácil, es muchísimo mejor y así puede entrar todo el mundo a que le donen tropas, ¿vale? Vamos a ver cuántas tropas somos capaces de donar en todo este rato. Vale, aquí me ha salido una aldea de una copa en el otro iPad, o sea que pasando, porque por una copa pues ya es lo que he dicho, ¿no? Que no quiero atacar. Vale, a ver. Joder, tío, sería tan feliz si volviera a internet. Es un poco raro, dices, ¿y cómo estás emitiendo si no tienes internet? Es que se ha caído el wifi, ¿vale? Entonces, bueno, se ha caído el wifi, no, yo creo que es este ordenador, que es medio lelo. Y es este, claro, tiene que ser este ordenador necesariamente, porque el iPad está con wifi. A ver, vamos a desactivar el wifi, vamos a volver a hacerlo. Tío, es que ¿por qué me tienen que estar pasando a mí estas cosas? Vale, esto nada, por aquí nada. Claro, y en otras condiciones, pillaría con la aplicación de Twitch, utilizaría el otro iPad para ver el chat y ahí estaría todo hecho, pero es que el problema es que en el otro iPad tengo la aldea grande. Bueno, me ha salido una de cuatro copas en la aldea grande, ya parece que se va calentando la cosa, en la otra no salen botines, me ha salido una de cuatro copas, pero de momento lo voy a pasar y lo que voy a hacer es esperar un poquito, a ver si... A ver, ahora me sale una interrogación con lo de Twitch. O sea, con el wifi. Va, tío, me estoy poniendo negro. O sea, me molesta tanto que no salgan bien las cosas. Y más en estos eventos que son así en directo. Vale, acaba de salir una de tres copas. Esta no tiene recursos. Nada, a este es que no le da la gana de pillar el wifi. Voy a volver a reiniciarlo otra vez. Y si no, lo que puedo hacer es traerme otro portátil. Puedo pedir otro portátil. Navidad Clash, Navidad Clash. Álvaro, que expulsen a gente. Están expulsando a gente constantemente, ¿vale? No os preocupéis. Que. Alimorola, Anele me expulsó, pero gracias. Sí, cualquiera va a estar expulsando. O sea, ya os digo, entrad, pedid e iros, que es lo más cómodo y lo más rápido. Vale, aquí me sale una aldea de una copa. Vale, este ya ha arrancado otra vez, de nuevo. Así que a ver si se conecta al wifi de una vez. Y me da una alegría. Que es que, fíjate cómo me está troleando el ordenador. Álvaro, me gustaría un ataque, bla, 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 trabado. Vale. Bueno, normalmente cuando la gente dice que se ve lagueado y tal, si la gente, si no hay muchos que lo dicen, generalmente suele ser tu propia conexión más que la mía, ¿vale? Porque si hay gente que lo ve perfecto y que lo ve bien y que lo ve fluido, eso significa que yo lo estoy emitiendo bien y que simplemente es el otro. Sálganse. Bueno, los que estén en el clan, no estoy viendo qué está pasando ahora mismo en el clan, pero bueno, imagino que estarán según sale uno, entrará otro. Con lo cual, bueno, pues esto, paciencia, el directo va a ser largo, de forma que no hay problemas. Vale. 16 gigas, 12 rompemuros. Ah, he perdido dos sanadoras y lo demás valquirias. Me están proponiendo por aquí. Bueno. Aquí tenemos ya un primer botín. Que vamos a intentar robar, ¿vale? Estos 400.000 de elixir, yo creo que se pueden intentar robar. A ver, que no me arrastre nada con los cables. Esto ha encontrado una aldea de una copa. Vamos a pasar. Y bueno, estoy en modo. Ahora mismo estoy en modo friquismo máximo, ¿eh? Con las dos tabletas y jugando a la vez, además. Vale, pues venga, vamos a atacar esta aldea. Bueno, parece facilito, ¿no? Simplemente voy a soltar por aquí, por donde los morteros, a ver si
Hombre, el plan sería aquí no perder muchas arqueras. Este lo voy a matar con rayos, ¿vale? Y luego lo aceleramos la fábrica, que como solo vale una gema ahora, pues no, tampoco hay por qué estar sufriendo innecesariamente. Vale, pues venga, que por aquí vengan las primeras arqueras. Venga, esto está por aquí, perfecto. Aquí hay un almacén que de momento no lo vamos a robar, sino que vamos a tratar de matar esa torre de magos. Bueno, mira cómo se le ve rápidamente a este el plumero que tenía ahí todas sus bombas gigantes por esa zona. Vale, y ahora vamos a ver si somos capaces de eliminar la otra torre de magos. Que para ello, bueno, esta sí que nos va a costar un poquito más, pero yo creo que aún así se puede conseguir. Vale, por aquí alguna arquerita más. Venga, la torre cae. ¡Ah! Se ha quedado a nada. Venga, 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 venga. Vale, torre de magos liquidada y ahora vamos a mandar arqueras a que vengan por aquí y que vayan robando casi todo de esa zona. Vale, y ahora lo que me está quedando es justo el... Me está quedando la zona de recolectores que está por el otro lado, que casi ahora mismo no tiene tropas. Entonces, bueno, pues voy a mandar por ahí todas las que pueda. Ahora se unirá todo el grupo este de arqueras. He perdido muchísimas tropas en matando los morteros y matando las torres de mago. Pero bueno, espero que aún así... es que se han puesto con el ayuntamiento, tío. Qué mal estoy atacando. Qué mal estoy atacando. A ver... Bueno, a este ordenador no sé muy bien qué le ha pasado qué bicho le ha picado para que ahora no responda. En el otro lado me ha salido una aldea de una copa, de nuevo, y nada, pues el rey va a morir en breves. Bueno, ahí está, y de hecho no sé si voy a ganar ni siquiera la partida, o sea, para que os imaginéis el grado de desconcierto que supone el hecho de que no salgan bien las cosas en los directos. Bueno, aún así 360.000 de elixir rosa, que no está mal, tenía 400 y algo, ¿no? Me parece para robar, pero bueno, no es la verdad es que no ha sido un gran botín. Vale, vamos a hacer lo que nos estaban sugiriendo, que era hacer un ataque BAM. Entonces voy a ponerme a construir esto. Aquí ha salido una aldea de una copa. Y por aquí vamos a construirnos, digamos que 40 bárbaros. El mismo BAM, yo creo que el mismo que utilicé para el vídeo este de farming. Yo creo que podemos utilizar el mismo ejército, ¿vale? Nos ponemos ahí los bárbaros y vamos a colocar unas poquitas más arqueras. 5 arqueras más en cada lado, ¿no? O 10, bueno, a ver... Bueno, en teoría con esto debería bastar. Vale, no van exactos, pero bueno, así se queda. Y ahora vamos a acelerar las cosas. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y lo que os voy a pedir es ahora unos segundos que voy a tratar de arreglar esto. Pero no os preocupéis que no me voy, que sigo por aquí. Dadme unos minutos.
Hola, ahora ya se me debería oír. Vale, perdonad por todos los. Por todo el lío que estoy montando. Vale. Lo que os digo lo que estaba comentando. En este rato me he puesto internet, o sea, estoy compartiendo datos del móvil con el ordenador, que es lo suficiente como para que me pueda por lo menos funcionar. Para que pueda por lo menos funcionar el chat y que por lo menos pueda hablar con vosotros, ¿no? Que es, joder, es la idea, que es que si no. Vale, esto lo voy a esconder. Vale, esto ya se me debería. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Dios, me está saliendo algo bien por primera vez en todo este directo. Vale, y aquí están los resultados. Álvaro no se escucha, no se oye. Vale, va con un poquito de lag, con lo cual imagino que ahora ya empezaréis enseguida a escucharme. Vale, estoy ahora mismo con Twitter y también con Twitch. Vale, genial, perfecto. Hi, I'm Clayton Formega. Hola, Clayton. Vale, pues venga, ya estamos listos. Entonces, a ver, propuestas, antes de que empiece otra vez a buscar. No ha salido nada en la aldea grande, ¿vale? Ya vio, por fin ya empiezan a funcionar bien las cosas. Esto, pues aquí está toda la gente entrando en el chat. Por cierto, aquí todo el mundo pide. Yo también voy a pedir tropitas, ¿vale? Pero para los que decís que. Para los que estáis diciendo que expulsen a gente y tal, fijaos el ritmo al que está yendo el chat, ¿vale? De esto del clan. ¿Vale? O sea, está entrando la gente, pide y se va, pide y se va, pide y se va. Entonces, bueno, pues poquito a poco, pues bueno, vamos subiendo las donaciones de los miembros que hay en el clan. Y bueno, pues ya sabéis que todos los que queráis podéis uniros. Pero ya os digo, periódicamente, de hecho creo que es que hay una o dos personas que están específicamente ocupándose de expulsar a gente. Es decir, entran y persona que no tenga tropa recibida, es decir, que no haya pedido donar, lo echan directamente. Con lo cual, pedid e iros, que es lo más sencillo y lo más cómodo para todos. Vale, bueno, por aquí todo el mundo está pidiendo tropas. Bueno, van expulsando gente. Hay gente que sí que abandona, otros que se quedan y que los echan. Bueno, en fin. Esto va siguiendo su curso. De hecho, no sé si ni siquiera si dejarlo. Pero bueno, esto es para que veáis lo complicado que es organizar un tema de estos, ¿eh? Que por mucho que. Y esto que ahora no sé si hay 10 o 15 personas que están gestionando todo esto, pero fijaos, la cantidad de gente y la cantidad de demanda de tropas que hay y cómo se están constantemente llenando peticiones, ¿vale? Bien, eso por un lado. Entonces, vamos a atacar. Ejércitos, decidme ejércitos con el que queréis que ataque. Ataca con Valquirias. Vale, esto es lo que me ha dicho Álvaro, ¿por qué no mejor das pistas de cómo se llamará el clan en los vídeos anteriores? Pero da igual, porque es que se llena enseguida, o sea, y luego toda la gente que va a llegar al directo va a decir, por favor, ábrelo, por favor, expulsa gente. Tampoco eso funciona. Vale, bueno, nos me están pidiendo por aquí que ataque con Valquirias. Valquirias solo puedo construirme en uno de los cuarteles. Entonces, bueno, pues lleno este cuartel de Valquirias. Ahora vamos a buscar partida. Ha salido una aldea de cuatro copas en la aldea grande, ¿eh? Ojo, ojo, cuidado. Vale, entonces, a ver si en Twitter está alguien diciendo algo. Esto lo voy a hacer un poquito más pequeño, así veo ambas cosas, tanto Twitter como Twitch. Vale, perfecto. Valquirias y magos. Vale, ¿alguna tropa más aparte de Valquirias y magos? Habrá que hacer un ejército un poco. Le metemos unos rompemuros, yo creo, ¿no? Y podemos meter. Sí. Golem, yo creo que no. Vamos directamente con Valquirias y con Rompemuros. Sí, voy a jugar a Vainglory, ¿vale? Voy a jugar a Vainglory después de este directo de Clash. Vale, pues. Queda 16 rompemuros. Bueno, 16 magos, perdón. Y 8 rompemuros pueden funcionar. A ver. A ver, quizá. Vale, vamos a poner algunos maguitos más, ¿vale? En plan, 20 magos. Llevamos pocas valquirias, igualmente, ya lo digo, O sea, 8 valquirias yo creo que no son suficientes para cubrir a tanta tropa, pero bueno. Y lo que voy a hacer, yo creo que me voy a llevar dos montapuercos para sacar el castillo del clan y luego nos hacemos más valquirias, ¿vale? Cuando estemos. Y algún barbarito también habrá que hacerse, pero bueno, eso ya cuando volvamos. Venga, vamos a buscar partida, vamos a atacar y mientras voy leyendo comentarios. Megatontadas con dragones, bla, bla, bla. Ah, el sorteo del iPad Mini, joder, se me va la pinza de unas formas. Vale, el sorteo del iPad Mini lo voy a resolver y lo voy a hacer justo después cuando termine todos los directos, ¿vale? Entonces ahí lo grabaré y lo subiré. No sé si me va a dar tiempo a hacerlo todo hoy, ¿vale? Porque la verdad es que tengo los directos, claro, es que son 4 horas que ya me quitan completamente el de domingo. Entonces, bueno, pues cuando acabe, quiero montar un vídeo para el canal secundario que ya lo tengo grabado. Entonces editaré ese vídeo, lo subiré y cuando acabe con eso. Me pondré con el sorteo, ¿vale? Entonces, si veo que va a salir para muy tarde, lo retrasamos al lunes, ¿vale? Y el lunes es el primer vídeo que publico, el del sorteo, por la mañana lo hacemos si queréis.
Pero bueno, es que no me da más de sí el día, ¿vale? O sea, hoy he subido dos vídeos al canal grande, ahora son 4 horas aquí de directo y luego quiero subir otro vídeo al canal peque, entonces que no me da más el tiempo, ¿vale? Valquirias, magos, gigantes y rompemuros. Bueno, hemos prescindido al final de los gigantes, lo único que estoy llevando son dos montapurgos para sacar el castillo del clan y yo creo que, bueno, pues con eso va bien. Bueno, me están diciendo por aquí que expulsa gente, se está expulsando gente constantemente, constantemente. Hay gente que lleva 10 minutos en el clan. Bueno, no, la verdad es que no lo sé, no lo estoy controlando yo, pero bueno, me fío. Me dicen por aquí que recoja los regalos. Voy a leer un poquito de Twitter mientras estamos buscando por aquí. A ver a quién atacamos con el BAM. Hombre, sería muy mítico que me salga otra aldea como la que salió en el vídeo en el que os enseñé el ejército BAM, el último de los tres mejores o mis tres ejércitos de farming favoritos, que me saliera una parecida y pudiera atacar por 1000 de elixir oscuro con este ejército. Eso estaría bastante guapo. Pero bueno, a ver si... A ver si tenemos suerte. Bueno, esta es una aldea abandonada. 160.000, va, pues yo creo que vamos a atacar a esta directamente y fuera, y nos quitamos de líos. Castillo del clan no tiene, así que, bueno, pues venga, atacamos. Estamos viniendo sin hechizos, además, ¿no? Sí, pues venga, con un par, ¿no? Sin hechizos, ahí, como unos campeones. Vale, pues venga, voy a atacar por ese lado con los esbirros. Por aquí atacaré con las... por aquí voy a romper algunos edificios gratuitos, ¿vale? Con las arqueras. Y, hombre, si me quito los antiaéreos con las arqueras, luego puedo hacer un buen destrozo, ¿eh? Si me quito... Sí, voy a hacer eso, ¿vale? Vamos a intentar hacer eso. Quitarnos los antiaéreos y las torres de magos con arqueras, por lo menos las de este lado. Venga, vamos al ataque. Allá van unos pocos bárbaros. Va a salir un Tesla. Y voy a soltar por aquí. Por aquí voy a soltar... Me ha salido una aldea de una copa en la otra, en la grande. Por ahí voy a soltar los magos. Que me han donado, que son los que van a reventar, espero, a esa torre de magos, que es la que más me puede molestar con los esbirros, vale. Por ahí todo eso está bien despejado. Vamos ahora a cargarnos este otro antiaéreo, unos barbaritos ahí para distraer al mortero. Y mientras tanto las arqueras que disparen a este antiaéreo, este es el que quiero eliminar, vale. Están entrando muchísimas arqueras por ese lado. Vale, y ahora yo creo que ya puedo soltar ahí un poquito de los esbirros. Los primeros que vayan así solos, ¿vale? Para que vayan atrayendo un poquito las bombas. Y ahora, a ver, aquí me ha salido una aldea de 4 copas. Voy a pasarla. Vale, voy a cargarme todo esto, voy a cargarme esto. Y aquí yo creo que ya sí que puedo empezar también con esbirros. Buah, tío, estoy tocando ahí demasiado. No se ve absolutamente nada en la pantalla. Vale, todo esto yo creo que ya más o menos está funcionando. Y ahora, bueno, pues a ver lo que son capaces de avanzar, ¿no? Hombre, yo creo que robar todo sí que les va a dar tiempo porque tienen que... Es esto lo que tendrían que robar y bueno, pues ahí quedan suficientes tropas yo creo que como para hacerlo. E incluso puede que hagamos bastante más porcentaje del que creemos. Aquí el problema es que ya llegamos a la zona de antiaéreo y es la que nos puede molestar un poquito más. Pero bueno, aún así, el antiaéreo tampoco es especialmente bueno contra esbirros porque aunque les dispare y les mata de un golpe, la torre de arqueras también hace lo mismo. Pero bueno, fijaos, es que lo que me mola de este ejército es que si los antiaéreos están un poquito mal situados, como es este caso, al final haces una escabechina brutal, porque fíjate todo lo que le he quitado y todo lo que le... Vamos, cómo le he arrasado, ¿no? Sí, casi sin ningún problema. Y de hecho, pues bueno, habiéndotelo montado un poquito mejor o con hechizos, podríamos haber hecho mucho más, que no hemos usado ni un solo hechizo. Pero bueno, vale, pues venga, esto listo. 23 copas, nos llevamos, pues bueno, 160.000, que tampoco es mucho, pero tampoco es poco, ¿no? Que no está mal del todo. Así que, vale, pues listo. Vamos a ver por aquí más cositas. Vale. Bueno, aquí se están construyendo valquirias, entonces... Me decís que me tira gigantes también. Bueno, pues venga, podemos poner algún gigante, ¿vale? Vamos a poner, a ver, ¿qué serían? 2 gigantes en cada cuartel. Vale, pues 6 gigantes, las valquirias que teníamos. Y los 2 montapurgos para sacar el castillo. Y, hombre, lo que sí que quiero hacer es entonces voy a quitar uno de los gigantes y voy a llevarme 5 bárbaros, porque si soy capaz de sacar el castillo pero luego no tengo unidades para llevármelo a la esquina, no sirve absolutamente de nada. Bueno, aprovecho para leer algunos comentarios. Bueno, aquí hay gente que dice que lleva 10 minutos en el clan. Bueno, están haciendo lo que pueden, imagino, ¿no? A ver, fijaos, 500 mensajes en todo este rato, ¿vale? Anele, por ejemplo, está expulsando y Raúl están expulsando constantemente. O sea, que imagino que, bueno, hay mucha gente que está expulsando. Entonces, es un caos todo esto, ¿eh? O sea, fijaos que en el clan sí que está habiendo actividad y está habiendo movimientos, ¿eh? Así que, calma, no os pongáis nerviosos que todavía queda mucho directo, ¿vale? Vale, en la aldea grande lo más que han salido de momento han sido aldeas de 4 copas. Salen casi todas de 2 copas o de 1 copa. Entonces de momento las estoy saltando. Y bueno, pues por aquí todo el mundo está pidiendo tropas. Yo de momento todavía no puedo pedir tropas. Así que
Bueno, pues nada, voy a aprovechar para responder algunos comentarios y si queréis, y sin que sirva de precedente, porque normalmente no lo suelo hacer así, como en este clan la gente entra y se va, voy a revisar aldeas, pero de gente que no esté en este clan. Con lo cual, decidme en comentarios simplemente vuestro nombre y vuestro clan, ¿vale? Y pillo alguno al azar y lo busco ahora mismo, ¿vale? Porque es que si al final, si lo que hago es revisar aldeas de la gente que está en el clan, en este clan de suscriptores para donar, al final lo que conseguimos es que la gente se apalanque ahí, se quede en el clan y no circule para que entren otros a que les donen. Bueno, aquí me siguen saliendo aldeas de una copa, con lo cual no llegan. Aquí me dice, me han expulsado del clan sin que pudiera pedir. Imagino que habrás estado bastante tiempo, con lo cual, y si no, lo siento. O sea, hay muchísimo, muchísimo caos. Hace el clan con aceptación, entonces sería un caos, ¿vale? Yo creo que es mejor en público y así no hay que estar pendiente. Es que si no, tenemos que dedicar una persona a que vaya aceptando gente, otra persona a que vaya expulsando gente y luego el resto a donar. Entonces es un poco más caos. Yo creo que es mejor así, que cada uno entre cuando quiera. Vale, bueno, en Twitch se os está yendo de las manos el tema de los clanes, se mueve muy rápido. Decídmelo por Twitter, ¿vale? La aldea que queréis que revise. Con el hashtag NavidadClash, por cierto, estoy viendo que somos trending topic en España. O sea, ojo, cuidado. 1, 2, 3, 4, 5, vale. Somos el sexto trending topic de España, justo debajo de Hearthstone, V de Vendetta, Haze, We Love You, Your New Song. Bueno, en fin, muchísimas gracias, chicos. Ya os digo, mejor poned vuestro clan y vuestro nombre en el juego en Twitter, ¿vale? Que es que Twitch se me va moviendo constantemente, entonces no puedo parar. No puedo detenerlo. Vale, aquí resultados nuevos. Recordad el hashtag, vale, revisa mi aldea, nombre, venga, ya está, ya tengo una. Alfredo el Gamer y el clan es Madre Madre. Pues venga, vamos a buscar el clan Madre Madre y vamos a revisar la aldea. Madre Madre. Madre Madre. A ver, un momentito, perdón, que me estoy escuchando ahí como medio con un poquito de eco. Ahí está. Qué paz. Qué paz. Vale, Alfredo el Gamer, aquí está. Se ha hecho un clan específico para el tema. Bueno, pues vamos a ver la aldea. Aldea de Ayuntamiento nivel 7. Vale, pues aquí tenemos la aldea, aldea tipo aldea farming. Me ha salido una aldea de dos copas en el otro lado, ¿vale? Para que lo sepáis. Consejos, consideraciones. No sé dónde están las trampas, imagino que por aquí, en este roto de muralla habrá trampas. El castillo del clan, llévalo al centro. Siempre, 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 siempre. Me da igual que tengas que proteger también tu elixir rosa, tu elixir oscuro, llévalo al centro, en serio. Es muchísimo mejor, ¿vale? Sacrifica, si es preciso, algún mortero, sitúalo un poquito más al lado. Un almacén, lo que quieras. Pero el castillo en el centro, ¿vale? Aquí está muy ladeado, fijaos. Fíjate que un ataque por este lado, las tropas del castillo empiezan a salir cuando ya te han tumbado ya prácticamente dos almacenes y van a estar disparando al tercer almacén. De verdad, es mucho mejor tener el castillo en el centro. Por mucho que pienses que ahí está más protegido el almacén de elixir oscuro, yo pienso que no. Y luego, por otro lado, tener el almacén de elixir oscuro al lado de almacenes de elixir rosa, lo que hace es que pueda salir rentable, como en este caso ahora mismo que los tienes llenos, puede salir rentable tirar hechizos de rayos sobre ese almacén. ¿Por qué? Porque te robo el elixir oscuro y luego de los rayos la salpicadura... Robo un poquito también de elixir rosa que puede que me compense el coste de los hechizos. Con lo cual, al final, lo único que pierdo es tiempo que ahora, en Navidades, se pueda acelerar por una gema. Con lo cual, eso es mejor separarlo un poquito. Venga, a ver, aquí me ha salido una aldea de una copa, tío. O sea, en serio, llevamos 40 minutos y lo más que ha salido ha sido 4 copas en la otra aldea. O sea, para que veáis lo aburrido que debe ser cuando eres jugador top y estás constantemente, aunque bueno, claro, luego ahí viene la emoción de cuando te sale una aldea con 30 copas. A ver, más cositas que revisar. Vuelvo a Twitter, a ver qué más cositas me habéis puesto. Vale, clan décima legión, escudo como el de Descoc. Nombre Raúl, nivel 94. Venga, vamos a ver. Uy. Vamos a ver una aldea más. Mientras tanto se están haciendo las tropas. Está todo acelerado, ¿no? Por aquí, vale. Digo, a ver si estoy aquí haciendo el tonto mientras estamos esperando y no está todo acelerado. Vale, el clan es décima legión. Décima legión. Escudo como el de Descoc. Y el jugador se llama Raúl, nivel 94, que es el líder. Pues venga, vamos a ver la aldea. Vamos a ver la aldea, a ver qué nos cuenta. E id preparando, esto ya sí que lo voy a pillar de Twitch. Id preparando ejércitos que queréis que utilice con la aldea Peque, ¿vale? Porque ahora voy a atacar con valquirias, gigantes y magos, que es lo que me habéis dicho, lo que ha salido ahí de los comentarios. Decidme si queréis, pues eso, qué ejército queréis que utilice. Y vamos, ya me lo voy construyendo y así luego me pongo a buscar y puedo ver. A ver, estoy viendo algunos que dicen que no se oye o que se ve borroso. En teoría se ve bien, ¿no? No veo más gente que se esté quejando, con lo cual es posible que sea la conexión a internet. Se está emitiendo en HD, en teoría, ¿vale? Con lo cual,
Bueno, por favor, quiero saber cómo se consigue esa camiseta. Esta camiseta me la dieron en San Francisco, ¿vale? Fui a, hice un viaje a San Francisco y bueno, pues por si queréis. Por si que, vamos, por si os interesa, subí un blog en el canal secundario sobre el San Francisco. Con lo cual, bueno, pues si queréis ir a verlo, pues ahí está, ¿vale? En el canal pequeño de YouTube. Y a ver, esto me está poniendo una cosa. Vale, nada, que estaba saliendo ahí un aviso como súper raro de Twitch, pero nada, no pasa nada. Vale, entonces, todo esto está bien. Bueno, por ahí me está diciendo todo rompemuros. No, no voy a hacer todo rompemuros, aunque bueno, es el día de los santos inocentes. Todo duendes. Todo duendes me motiva más, fíjate. Todo duendes me motivaría más. Mola tu camiseta, bla, bla, bla. Pues eso, ya os digo, la camiseta me la regalaron en San Francisco. Ya sabes que Twitch se fundó en San Francisco, por la zona. Con lo cual, bueno, pues ahí me conocimos a un chico de Twitch y nos dio unas camisetas. Así que bueno, pues digo, ya que estoy en Twitch, pues me la pongo. No, la verdad es que mola la camiseta, sí, a mí también me gusta. Vale, bueno, estaba viendo la aldea de Raúl, que me he empanado aquí hablando. Vale, ayuntamiento nivel 9, aldea de Farming. Y veis, en el centro tenemos el almacén de elixir oscuro, tenemos también el castillo del clan y luego tenemos dos ballestas también bien situadas en el centro. Posición tierra, pero la verdad es que ahora como con el bug este de las ballestas no se sabe muy bien, así que no sabemos si están en posición tierra o posición tierra-aire, eso solo lo sabes cuando atacas. Vale, la aldea es... Esta aldea es relativamente frecuente y no funciona mal, para defender. Lo único que para farming quizá no sea lo más adecuado. La veo más para subida de copas, porque metes el ayuntamiento en el centro, pones bien las defensas y luego aquí en estos huecos pones las torres de mago y de verdad es una aldea bastante potente. Pero bueno, para farming no sé qué tal funcionará. Lo bueno que tiene esta aldea es que todos los almacenes están bien distribuidos por toda la aldea y bueno, pues sí que son variados, ¿no? Estaba viendo aquí que es que me ha salido una aldea de ayuntamiento nivel 9, ¿vale? Entonces, me da una copa solo, me da una copa, pero estoy pensando seriamente en arrasarlo. Ah, no, 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 no seas malo, Álvaro, no seas malo. Aunque bueno, pues, por una cuestión de... Ay, le he dado a atacar aquí sin ya la inercia, y no sé si ni siquiera si tengo todas las tropas. Estaba pensando en arrasar a la aldea de ayuntamiento nivel 9, que claro, pues llevando todos los hechizos de congelación y tal, no habiendo torres infierno, pues hombre, debería ser sencillo, pero bueno. No sé, me ha dado penita. Además, el chaval tenía. Es que, claro, es que no podéis ver los dos iPads a la vez. Pero el chaval tenía puestos los almacenes de elixir rosa, que los tenía prácticamente llenos, los tenía puestos en las esquinas. Como en plan, atácame solo eso, llévate mi elixir y déjame en paz, ¿no? Y dame trofeos. Pero bueno, no sé, al final he sido demasiado bueno. Bueno, a ver, ¿qué nos falta aquí por construir? Una valquiria es lo único que nos queda. Pues venga, una valquiria que se acelera. Y el rey. Joder, el rey no lo tenía acelerado. Lo voy a curar, ¿vale, chicos? Para atacar con todo. Venga, vamos al ataque. Voy a pedir tropas también. Y vamos a atacar. A ver qué me donan. Bueno, imagino que en este clan donarán. Bueno, ya. Me han donado gigantes 6. Bla, bla, bla. Hay alguien por aquí, Regulo Caro, que ha donado gigantes nivel 1. Esa es otra cosa que no lo he dicho, pero si se donan en ese clan, te expulsan. Porque en el clan, en teoría, está para que donemos. Tropas, la gente que está, que done tropas de nivel 6, gigantes nivel 7, magos nivel 6, etcétera. Entonces, si alguien está donando sus tropas de nivel bajo, está fastidiando a toda esa gente que le cuesta mucho entrar al clan y que le donan tropas bajas. Con lo cual, a todas esas personas se les va a expulsar directamente, ¿vale? Así que bueno, pues en la medida de lo posible, un poquito de responsabilidad y de pensar en los demás. Venga, voy a mirar un poquito Twitter, a ver qué me están contando por aquí. Quita gente del clan. Están quitando gente constantemente del clan. O sea, yo ya más no puedo hacer. Atacamos a este, que es un ayuntamiento nivel 10 cutre. Bueno, me ha salido una aldea de una copa en el otro lado. Venga, vamos a darle a este. Más que nada porque es que si no atacamos rápido, no, esto no circula. Y aquí hay 600 de elixir oscuro que vienen bastante bien. Entonces, vamos a meter las valquirias por aquí y que vayan a saco. ¿Dónde está el castillo del clan? Está ahí, ¿no? Lo puedo sacar con un barbarito aquí. Vale, no hay nada ahí, o sea que puedo entrar a saco ya por aquí. Entonces, vale, hay una bomba gigante, lo que me indica que por aquí puede que haya más. ¿Ves? Sí, la gente a veces es más previsible con esto de las. Con las trampas. Vale, voy a quitar alguna bomba más. ¿Ves? Fijaos, es que estaba clarísimo por dónde estaban todas las bombas. Y venga, vamos a soltar aquí una valquiria. Que vengan ahora los esqueletillos. Y venga, vamos aquí con el lío. Adelante, todas las valquirias. Y
hechizo de rabia para que todas las unidades que hay por ahí se vuelvan un poquito locas. Voy a soltar el castillo del clan que me habían donado también. Hombre, algún gigante nivel 6 había, aunque también me han donado los gigantes esos nivel 1, que no me valen para mucho. Voy a soltar algún mago aquí detrás de esas pobres valquirias. Y lo que haré será ahí, el rey bárbaro que vaya por ese lado. Vale. Bueno, esto la verdad es que está avanzando razonablemente bien. Fijaos aquí que tengo muchísimas valquirias que las voy a curar, ¿vale? Las de ese lado, porque estaban bajando muy rápido de vida y es todo el ejército que tengo por esa zona, ¿no? Pero bueno, oye, va muy bien el ataque, ¿no? También, bueno, es que vengo con un ejército que es bastante potente, ¿no? Bueno, no tengo ya más rompemuros. A ver, vamos a ver cómo revientan al rey los magos. Fijaos que de la salpicadura de matar al rey han roto la muralla también los magos. Increíble, vale. Bueno, no le quedan defensas ya prácticamente, ¿no? El 100 está bastante asegurado. Ha sido un poco abuso. Vale, en el otro lado, una aldea de una copa me ha salido mientras tanto. Así que, nada de nada. Tenía que haber atacado ese ayuntamiento nivel 9. Y haberlo arrasado por lo menos, en plan de... para hacerla inocentada, aunque sea. Vale, bueno, este le vamos a robar absolutamente todo. Y son 34 copas, que parece que no, pero son bastantes. Que te salgan 34 copas en un ataque así normal es complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre se agradecen. Vale, pues 34 copitas, nos llevamos todo eso. Y ahora es lo que decíamos. Ataques. Pecas, magos, rompemuros y el rey bárbaro a tu elección. A ver, un momentito, esto se queda por aquí. A ver, lo que digáis, chicos. Me sacaron, bla, bla, bla. Bueno, a ver, necesito ejércitos, ejércitos, ejércitos. Todo pecas, dos rabias y una curación. Todo duendes. Vale, valquirias siguen proponiendo, pero ya hemos hecho ataque con valquirias. O sea que, de eso nada, valquirias y dracos. Golems y un peca al centro. Bueno, estoy viendo bastantes que queréis que haga con pecas. A ver qué me dicen por aquí en Twitter. A ver, hashtag NavidadClass, el que quiera tuitear en Twitter. Bla, 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 bla. Vale, por aquí están diciendo dragones con globos. Venga, vamos a hacer un ataque aéreo, que no hemos hecho ningún ataque aéreo. Dragones con globos y esbirros, ¿vale? Vamos a hacer un ataque aéreo con todas las tropas aéreas que puedo llevar yo. Entonces, 35 esbirros. Vamos a construir, ¿qué digamos? ¿4 dragones? Pues venga, 4 dragones, que tardará 5 minutillos. 4 dragones, yo me estoy quedando ya sin voz y no hemos hecho más que empezar. Y luego globos, ¿qué necesitaré? 4 por... 3 en cada cuartel, ¿no? 3 globitos en cada cuartel, ya debería bastar. Me sobran ahí unos poquitos, vale, pues venga, ya estamos. Con este ejército es con lo que vamos a probar a hacer un ataque. Bueno, si... Ha salido una de 6 copas. Creo que voy a atacar, ¿vale? Ya directamente para que lo veamos. Hago el cambio de dispositivo. Bueno, en teoría esto ya debería estar ya, ¿vale? Putos anuncios, bla, bla, bla. Decidme cuando se haya ido el anuncio y inicio el ataque. Bueno, mientras tanto voy a ir mirando. Mientras tanto voy a ir mirando. Ir diciéndome de todas formas también ejército que queréis que utilice con la aldea Peque, ¿vale? Que lo tengo que construir. ¿Ya está? Vale, bueno. Venga, listo. Me quedan 2 minutos, que os he estado esperando. Venga. Esta aldea es de las jodidas, Venga, pues vamos a atacarla por aquí, por abajo, porque no me mola entrar por la zona obvia, que es la zona de ese lado. Así que, venga, vamos a... Vamos por aquí, esto por aquí... Ah, no ha salido el castillo del clan... Mierda. Vale, el castillo del clan ya se ha quedado por aquí, el enemigo, digo. Entonces, estoy por ahí
Vamos, o sea, he rabiado todo, para que os hagáis una idea, y creo que he sido capaz de cargarme prácticamente la totalidad. Y ahora lo único que tengo que hacer es estar atento de esas torres infierno, ¿vale? Porque ya ahí tengo una que está disparando a mi rey bárbaro y tengo que evitarlo, como sea. Vale, el rey está por ahí, voy a utilizar su habilidad para que me invoque... ¡Ah, qué pena! Digo, uso su habilidad para que me invoque muchísimos barbaritos y así esos barbaritos distraen a la torre infierno y no le dispara. Pero justo pisa una bomba gigante, con lo cual ha muerto. Vale, hostia tú, me están disparando a la reina. Me están disparando a la reina, joder, qué práctica he perdido atacando. 39%, esto no va bien, ¿eh? Esto no va nada bien. Vamos, mata al infierno, mata al infierno, mata al infierno. ¡No! Mierda. Pues, menuda cagada en directo, chaval. 35 copas que se van a la mierda. Porque esto no lo remontamos, ¿no? Vamos, ni de coña. Ni de coña. Esto no lo levantamos ni de coña, vale. Pues nada. Joder, qué fallo, tío. Me ha fastidiado muchísimo lo del rey aquí. Que esta bomba ha sido la que me ha reventado todos los barbaritos y era con los que pretendía distraer al infierno. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Joder, macho, qué mal estoy quedando. También el primero que hice con la aldea Peque iba mal. Bueno, me estabais diciendo que me había olvidado de los hechizos, los pongo. Joder, macho, menuda liada acabo de hacer. Bueno, voy a volver a pedir y voy a... ¿Qué haré? Que me haré el ejército para poder volver a atacar. Bueno, tengo 154 gemas, o sea, tampoco tengo tantas. Macho, está saliendo todo mal, ¿eh? Oye, o sea, no sé qué pasa. Que absolutamente todo está saliendo fatal. Vale, aquí vamos a poner los golems acelerados. ¿Cuánto me vale gemear todos los hechizos? 91 gemas, es que no me da. Soy pobre en gemas. No me dan las gemas para poder acelerarme todo esto y recuperar mis trofeos. Bueno, la verdad es que me dan exactamente igual los trofeos, ¿eh? O sea, era simplemente por hacer un ataque en condiciones y voy y la cago. Ay, señor, señor. Vale, voy a poner aquí un P.E.K.K.A. Voy a poner aquí otro P.E.K.K.A. Aquí voy a poner a 6 magos y 6 rompemuros. Aquí voy a poner a 6 magos. Otros 6, ¿dónde está? Aquí. Bueno, estaba pensando... Espera. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar de ejército, ¿vale? Para no hacerlo todo exactamente igual. Vamos a llevar un ejército de globos, ¿vale? Venga, voy con 3 sabuesos. Aquí voy a pedir... Mierda, en Castillo del Clan he pedido brujas. Voy a decir que me den globos. Lo que pasa es que no, casi no hay gente ahora en Descoct Top porque nos hemos venido todos al clan este de Donar, con lo cual, bueno, pues pido ahí los globos y si no me muevo yo al clan y los pido en el clan de donaciones, en el de Navidad Class, vale. Y ahora lo que voy a hacer va a ser los globitos, que no se me olvide. Vale, por aquí globos, esto ya está, esbirros necesitaré unos 15, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que los puedo hacer en el otro cuartel casi, que solo tiene un sabueso. Vale, 15 por aquí y... Venga, a ver, vamos a... Globos... El P.E.K.K.A. sobra, aquí más globos... El P.E.K.K.A. sobra, aquí más globos... Globo bombástico. Gracias, Aquiles. Pues me pongo malo cada vez que veo eso. Ah, y tengo que quitarme aquí un globo para poner 2 rompemuros y una arquera. Y me voy a quitar otro globo, de hecho, para meterme otras 5 arqueras. Vale. Pues ya estamos, los héroes están acelerados, hechizos también están acelerados por aquí. Ahora lo que voy a hacer va a ser acelerar todos los cuarteles. Aquí voy a acelerar también esto. Y en un rato, pues en cuanto baje un poquito el precio de gemas, me lo acelero todo, ¿vale? Que ahora sí que no puedo. Vale, pues venga, voy a hacer otro cambio de iPads. Y en teoría... Vale, a ver, cambiamos. Bueno, ahora no se ve nada, ahora sí. Vale, ya hemos vuelto. A ver, bueno, ¿qué estáis diciendo de mi fail? Ahora que lea un poco. Joder, menuda liada, macho. Yo, fíjate que no... fíjate que no... Que llevaba bastante, yo creo que sin perder ataques. Bueno, tampoco llevaba tanto, ¿no? Pero este creo que es de vídeo, ¿no? Ah, no, este no lo hice yo, ¿eh? Este lo hizo Alicia. Este lo hizo Alicia, que lo necesitaba para cambiar las tropas. Pero el resto, bueno, generalmente no suelo perder. Para estar arriba no hay que perder, pero bueno. En fin, cosas del directo. Y no está saliendo nada bien. ¿Por qué me estás notificando esta mierda, Sarneido? O sea... Ah, qué desastre. Bueno, a ver, Twitter. A ver qué me contáis por Twitter.
Vale, me estáis diciendo aldeas para revisar. Sí, voy a pasarme a revisar alguna de las aldeas que hay, con lo cual, bueno, pues a ver. Ir poniendo en Twitter con el hashtag Navidad Clash y voy pasándome por alguna aldea ahora mientras esperamos un poquito a que salgan las tropas. No falta mucho, fijaos, los dragones ya están saliendo, con lo cual ya no queda prácticamente nada para que se haga todo el ejército, ¿vale? 150, o sea, no queda mucho, pero una aldea sí que me da tiempo a revisar, con lo cual, nada, simplemente ir poniendo en Twitter con el hashtag Navidad Clash, ¿qué queréis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde vivís? Y reviso vuestra aldea. Vale. Venga, aquí tenemos Megaíberos. Pues venga, nos vamos al clan Megaíberos. Megaíberos. Va separado. El jugador se llama Héctor. Pues venga, vamos a buscar a Héctor. Aquí está, es nuevo. Pues venga, visitamos. Al nivel 44, o sea. Jugador muy joven en Clash of Clans, ayuntamiento nivel 6, fuera de la aldea, está genial, perfecto. Y luego, pues bueno, pues tiene los pocos compartimentos que con este nivel de ayuntamiento se pueden hacer. Todos los almacenes, casi todos al centro y el castillo en el centro. No se pueden hacer muchas más combinaciones con ayuntamiento nivel 6, más que nada porque casi no hay casi no hay trocitos de muro por los que puedas cambiar muchas cosas. Y así, la verdad es que está muy bien, o sea, es una aldea compartimentada, tiene los almacenes, pues bueno, en el centro, lo suyo es distribuirlos un poco más, pero es que no tienes más espacio, con lo cual ahí están bien, y el castillo en el centro y el ayuntamiento fuera, o sea, está perfecta la aldea, no cambiaría nada. Céntrate en subir cuanto antes el nivel de muro porque aldeas compartimentadas mejoran mucho cuando tienes una muralla de nivel superior, ¿vale? Porque así las tropas se quedan atascadas y les cuesta más. Pero vamos, la aldea está genial, está muy, pero que muy bien. Vale, bueno, pues yo lo que querría es hacer aquí un ataque más. A ver, ¿qué más cositas me están poniendo por aquí? Bueno, me están diciendo más clanes. Venga, vamos a ver una revisión de aldeas más. José Mora nos dice que está en el clan Top Extreme. Vamos a buscarlo. A la vuelta yo creo que ya puedo pedir tropas. Top Extreme. Top Extreme. Creo que lo había escrito mal antes. Vale, aquí está. Y el jugador se llama Ángelu. Ángelu, Ángelu, Ángelu. Aquí está, nivel 92. Ayuntamiento nivel 8, nivel 9 debe ser, ¿no? Ayuntamiento nivel 9, fijaos. Y además de... Bien subido, salvo el muro, ¿vale? Que el muro sí que veo que no lo has subido al nivel máximo cuando estabas en el Ayuntamiento 8, pero bueno, el resto de defensas sí que las veo a buen nivel. Vale, ya has subido una de las torres de mago. Bueno, pues vas bastante bien, ¿no? Estás subiendo ahora los morteros. Cuando acabes con los morteros, pues imagino que ya. Yo me pondría con los cañones. Que los cañones mejoran mucho. Cuando suben a nivel 11, mejoran mucho la vida. Y bueno, y el ataque, por supuesto. Entonces, bueno, pues a mí siempre me ha parecido una defensa bastante interesante de mejorar. A esta aldea voy a tocar de vez en cuando, la grande, que no se me olvide, porque si no, me sacan a defensa por inactividad. Bueno, pues sobre la aldea, castillo del clan en el centro, aldea farming, porque el ayuntamiento está fuera, y luego los almacenes están repartidos, distribuidos por la aldea, fijaos, de dos en dos, eso está guay, ¿vale? Está bien, pero yo creo que para proteger más los almacenes, yo trataría de sacar. Los morteros están bien ahí, pero quizá donde están las torres de arquera, pasarlas a primera línea de batalla y meter un almacén en ese compartimiento interior, así. En los compartimentos de las esquinas no están los dos almacenes juntos, sino que hay solo uno. Es decir, por ejemplo, dejamos los almacenes de oro, los dejamos en las esquinas y pasamos dentro el almacén de elixir rosa. Bueno, por aquí me dicen que vienen del stream de League of Legends. Muy buenas. Revisa mi aldea, Álvaro. Bla, 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 bla. Bueno, creo que ya deberían estar ya las tropas hechas. Vale, estoy por aquí. No están votando en Navidad Clash. Mira si están expulsando o no están expulsando. Esto es en directo ahora mismo, ¿eh? Para todos los que están diciendo que no están expulsando, casi es que lo voy a dejar así permanentemente, ¿vale? Para que veáis, pero bueno, ya estáis viendo cómo las tropas están avanzando y la cantidad de tropas que ha donado la gente en un momento, ¿vale? O sea, fijaos todo el derroche de elixir y de tropas que están haciendo, pues bueno, poco a poco, chicos. O sea, sois muchísimos, sois muchísimos, que yo lo sé. Entonces, bueno, pues cuesta a veces organizarlo de otra forma. Vale, ahora mismo, a ver, que miren 4.000 personas prácticamente mirando esto en directo. Bueno, sigo leyendo mensajitos en Twitter, Navidad Clash. Si queréis, ahora como ya se ha acabado el ejército, podemos ir discutiendo cuál va a ser el siguiente ejército que vayamos a hacer con esta aldea. He leído por ahí, a ver si alguien me escribe más. En Twitter leo mejor, porque como está quieto, es más sencillo, con el hashtag Navidad Clash. Pero en Twitch también estoy mirando por aquí. Me dicen por aquí que todo magos y algún rompemuros. Bla, bla, bla. ¿Cuántos iPads tengo? Me está preguntando Jorgito. Tengo dos iPads, ¿vale? Y los dos son iPad 2. Es decir, no son muy buenos iPads, nos han quedado un poco desfasados, pero bueno, sirven. Para su función la hacen. Tampoco hay por qué ser consumista. Un P.E.K.K.A y lo demás sanadoras.
Todos sanadoras con el rey. Hacemos la de las sanadoras. Hacemos la de las sanadoras. Ahora que estamos en. Ahora que estamos en los Santos Inocentes. ¿Queréis troleada con sanadoras? Lo que digáis. Lo que digáis. O sea, si lo decís, ok. Lo que pasa es que no puede ser todos sanadoras con el rey, ¿eh? Debería ser un P.E.K.K.A. con todos sanadoras. Porque el rey bárbaro tiene muy poco ataque. Se lo bajaron con una actualización de Clash. Vale, a ver, lo que diga la gente. Un P.E.K.K.A y el resto sa sanadoras. P.E.K.K.A y sanadoras. Todos sanadoras y el P.E.K.K.A. Y curaciones, bla, bla, bla. Peca, peca, peca. Vale, bueno, vale. Ya lo he pillado, ¿vale? No hace falta, no hace falta que insistáis más. Vale, pues venga, vamos a colocar aquí un peca que se vaya construyendo y todos sanadoras. De hechizos, hombre, de hechizos lo suyo sería llevar rabias, porque el peca es muy lento atacando, entonces en principio con las rabias debería bastar. El problema van a ser los antiaéreos. También una curación para las sanadoras, para curar las propias sanadoras cuando se acerquen a la zona de antiaéreos. Dos rabias y una curación, yo creo que sería lo apropiado. Bueno, a ver, nuestro ejército de aéreo está ya prácticamente listo, ¿no? ¿Qué nos quedan? Nos quedan dos globos y nos queda este hechizo, con lo cual en cuanto salga, vamos al ataque. Bueno, en cuanto salga y en cuanto me den castillo. Imagino que alguien tendrá globos. Voy a pedir. A ver si alguien me puede. Si alguien me puede dar globos. No, 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 digo de los ancianos. Bueno, esto ya se empieza a desmadrar. También tenéis que tener en cuenta, chicos, que aunque venga toda la gente con todos los campamentos llenos, se van vaciando, con lo cual hay que esperar un poco a que se vayan rehaciendo. Bla, 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 bla. Bueno, fijaos la actividad que tiene el clan, ¿eh? O sea, tela marinera. Vale, bueno, pues. Claro, otra opción es que. Otra opción es que me. Es que me done yo con la aldea grande. Pero claro, a ver cómo meto yo la aldea grande en este clan que está lleno permanentemente. Además, bueno, la aldea grande ya me han donado y ya tengo casi todo. Ya tengo casi todo listo. Bueno, un rompemuros por ahí que está incordiando. Ah, no, 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 el rompemuros era necesario. El rompemuros era necesario. Tuve eliminado una tropa que me estaba haciendo. Vale. Bueno, la aldea grande, en cuanto acabe este ataque con la peque, yo creo que ya puedo hacer mi ataque con este. Bueno, Álvaro, revisa mi aldea, bla, bla, bla. Vale. Voy a pedir con la aldea peque. Bueno, quedan 35 segundos. 3 quemas por 30 segundos. La verdad es que es tela marinera. Voy a responder alguna pregunta. Y bueno, ya hemos decidido que vamos a hacer ese ejército de peca con sanadoras. Así que si queréis ahora en Twitter, sobre todo con el hashtag NavidadClash, o si no. En Twitch también podéis escribir. Decirme preguntas si queréis. O sea, lo que queráis preguntar sobre Clash, sobre cuánto tiempo llevo jugando, en fin, lo que se os ocurra, pues si queréis, podéis escribir, no hay ningún problema. Joder, me estoy quedando sin voz y encima es que no he traído nada de agua. Bueno, luego hacemos un pequeño paroncillo y ya vamos hasta el final, hasta las 8 de la tarde. Alicia no está aquí. Alicia no está aquí, ¿vale? No está en mi casa ahora mismo. Yo estoy en casa de mis padres, ella estará en casa. Bueno, está en casa de sus padres. Con lo cual, cada uno pues está pasando la Navidad con su familia. Álvaro, eres bipolar. Soy un poco bipolar a veces, sí. Haz otro clan. He conseguido entrar. Bla. Sí, eso es verdad, chicos. Todos los que queréis ver a Alicia. Alicia es mi novia, ¿vale? Que hay algunos que no lo saben. Todos los que queréis ver a Alicia. Alicia sale en los especiales. Si os metéis en el canal y buscáis los especiales. Creo que el primer especial fue especial 500. Luego especial 1000 suscriptores. Y luego sale también el especial 5000, me parece. La verdad es que no me acuerdo. Ya. Joder, es que esto ha crecido tanto, tío. Pero sí que al comienzo salían los especiales y me ayudaba a hacerlos. Y la verdad es que era bastante divertido. Luego esto ya pues, se empieza a ir de las manos. Me pregunta por aquí si veo YouTube como algo serio para el futuro. Bueno, por aquí ya puedo pedir, ¿no? Voy a pedir globos y respondo. Por favor, que me donen globos y no cualquier otra cosa. Vale. Buah, gracias, Javi. Gracias, Javi. Y gracias, Luis. Vale. Genial, perfecto. Pues ya tenemos el castillo lleno, así que podemos irnos a atacar, ¿no? Tenemos todo hecho. Y aquí habría que poner aquí más sanadoras. Vale, está todo perfecto. Y luego después viene la troleada. Bueno, sobre YouTube y sobre si es algo serio. A ver, espera un momentito que lo. Buah, quería leer el nombre de la persona que lo dijo, pero.
No sé dónde está. Iván me pregunta que cuándo voy a hacer el siguiente especial. La verdad es que no lo sé. Obikotoban me pregunta que cuánto tiempo llevo jugando. Llevo jugando ya. Está a punto de. No, ya se ha cumplido 2 años al juego. ¿Vale? 2 añitos. Bueno, por aquí están diciendo que. Que sí, ¿por qué no hablo en inglés? Y yo, bueno, pues porque el canal es en español, ¿no? O sea, en inglés hay un montón de canales que hablan en inglés, o sea que no, no sé. ¿Dónde me compré la camiseta de Twitch? Lo he dicho antes, me la regalaron cuando viajé a San Francisco. El motivo del viaje a San Francisco, pues subí un blog maravilloso en el. No, maravilloso no, pero la verdad es que le puse mucho cariño al vídeo. Está subido en el segundo. En el canal secundario, ¿vale? Tenéis el enlace por ahí en la información de Twitch. Y si no, en la descripción de todos mis vídeos de Clash. Está también ahí abajo el canal secundario. Si entráis, lo vais a ver de lo primero. Entonces, por si os interesa, es un videoblog del viaje, simplemente. Bueno, sobre lo de YouTube, algo serio. No encuentro al final quién lo ha dicho, lo siento. Bueno, la verdad es que yo sí que lo que pienso es que es algo que no creo que vaya menos, en el sentido de que puede que vaya menos mi canal y bueno, pues es algo que puede pasar, pues es posible que Clash of Clans pase de moda, pero sí que creo que el fenómeno de YouTube va a seguir, o sea, ya hay mucha gente yo creo que se ha acostumbrado a no ver la tele, porque la tele primero la programación es una porquería y segundo tienes que estar tú pendiente de en qué momento tienes que ir a sentarte delante de la tele para poder verla. Y luego además que pues, mandos a distancia en casa solo hay uno, con lo cual siempre hay una persona que acaba decidiendo qué es lo que se ve y puede que no sea lo que a ti te interesa. Y al final, pues claro, mucha gente acaba yendo a YouTube y en YouTube ha encontrado pues contenido en el momento en el que él quiere y exactamente lo que él quiere. Que si está buscando humor, pues busca humor. Que si está buscando un tutorial para aprender a hacer algo, lo busca. Que si está buscando juegos, también los busca. Entonces, yo pienso que esa gente ya no va a volver a ver la televisión. ¿Seguirá en YouTube? Sí. Cambiará de canales, probablemente. Puede que hasta cambie. Incluso podríamos hablar de que cambie de plataforma. Y a lo mejor, pues la gente ya abandona YouTube y se viene más a Twitch. Yo qué sé, cosas así sí que pueden pasar. Pero no creo que YouTube vaya a pasar de moda. Con lo cual, de cara a futuro, pues hombre, serio, según la seriedad que tú le quieras dar, ¿no? Al tema, pero vamos, que sí que es algo que sí que yo le veo bastante futuro. ¡Ah! ¡Qué bien, qué bien! ¿Quién me lo ha avisado? ¿Quién me lo ha avisado? Jaime, bueno, un montón de gente me ha dicho a Treyu que me falta un hechizo, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, mi hechizo, vale, gracias, gracias, vale, esta aldea que no se tiene que cerrar, la aldea grande, y bueno, vamos a hacer un ataque, bueno, lo suyo es no demorarnos mucho, ¿no? O sea, que yo creo que casi voy a atacar a este jugador, es un ayuntamiento nivel 8, antiaéreos bastante potentes, vamos por aire, con lo cual yo creo que es, como reto, yo creo que está bien, ¿no? Atacar esta aldea. Entonces, a ver, ¿cómo vamos a gestionar esto? ¿Cómo vamos a atacar esta aldea? Bueno, yo creo que lo primero que vamos a hacer va a ser sacar el castillo del clan y matar al rey. Vale, este por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Y voy a hacer un ataque que vaya directo, yo creo que a por estos dos antiaéreos que hay por aquí y luego los dragones que vengan por arriba. Vale, entonces, vamos allá. Allí van los primeros globitos, con eso y con un dragón. Y ahora por este lado vamos a soltar el castillo del clan, que ahí van más globos, que de nivel más alto sobre todo. Y vamos a tirar ahí otro dragón. Y el otro dragón va a ser el que va a venir por aquí. ¿Vale? Bueno, voy a soltar el rey, tío, que ya por ahí se me están como medio liando. Pero bueno, ya los antiaéreos, ya por lo menos sí que los han soltado. Y ahora pues lo que haré será, aquí voy a soltar. Ah, iba a curar. Joder, macho, qué mal tirada la rabia. O sea, justo la tiro y parece que huyen de ella, ¿no? Las unidades. O sea, alucino a veces con la mala suerte que tengo. Vale, tengo todavía la curación por ahí pendiente, pero si no es necesario no la gasto. ¿No? Eso está bastante claro. Bueno, pues los dragones por ahí van medio avanzando. Vale, ese dragón ya lo doy por perdido, prácticamente. Y estos dos dragones, estos sí que yo creo que los puedo curar. Ahora en cuanto acaben con la torre de arqueras y esto y vayan a por el antiaéreo, yo creo que sí que los podemos curar. Venga. Ahí vamos a soltar la curación. Vaya, por Dios. Justo, joder, macho, estoy. O sea, en serio, no me está saliendo nada bien en este directo. O sea, vaya curación más desaprovechada que todavía no la están tocando ninguno. Ahora ya por fin se empiezan a curar. A buenas horas. Bueno, he soltado el hechizo de rayo sobre el antiaéreo para que lo rompan antes, ahora. Uf, va a andar muy justo, tío. Es que el maldito rey tarda la vida en romper eso. Bueno, y yo luego encima que tiro mal las curaciones, peor todavía. Bueno, llévate eso, por lo menos, el rey. Yo creo que sí que le da tiempo a tumbar ese almacén. Anda, que sí que tú eres valiente, ¿eh?
Cuando no queda nada, a buenas horas. Vale, bueno, pues un poquito fail el ataque. Aunque bueno, tampoco ha ido mal. Lo único que bueno, que habiendo tirado mejor los hechizos, quizá el resultado habría sido mejor. Vale, bueno, en la Galdea Grande ya tengo todo prácticamente listo. Y ahora, para las sanadoras, a ver, ¿qué me llevo? Una curación y dos rabias, ¿vale? Para el ejército troll este que nos estamos haciendo con sanadoras y con el P.E.K.K.A. Necesitaría... un P.E.K.K.A. solo llevamos... Bueno, el castillo lo llevaré vacío, claro, porque no nadie me va a donar sanadoras ahora, porque nadie estará haciendo sanadoras. Vale, pues estos en todos los cuarteles están haciendo sanadoras, así que voy a colocar sanadoras. Bueno, están de sobra haciéndose todo, vale. Guay, a ver, vamos a leer comentarios. Hashtag Navidad Class en Twitter y en... y en Twitch se está riendo de mí Beth Warrior, que me dice vaya día de los inocentes para Álvaro. Pues la verdad es que sí, tío, me está saliendo todo fatal. O sea, primero, los fallos del streaming al comienzo. El ordenador que luego se le ha ido el wifi y sigue con los datos del móvil. Que no sé, la verdad es que no sé qué bicho le ha picado y por qué no se conecta. Y ahora encima los ataques que me están saliendo fatal. O sea, he perdido con la aldea grande, este tampoco ha salido muy bien. El primero que hice con la aldea peque también creo que lo perdí. O sea, buah, Álvaro es medio manco. Sí, no, medio no. Manco completo. Bueno, el siguiente ataque va a ser un P.E.K.K.A. y todo sanadoras, tal y como habéis dicho, ¿vale? A ver, más cositas que me estoy diciendo. Buah, Twitch se ha desmadrado ahora por momentos, así que me voy a Twitter, ¿vale? Lo que digáis en Twitter. Estamos ahora mismo viendo el directo. Mucha gente está viendo ahora mismo el directo. Bueno, me estoy quedando casi sin voz. Somos más de 4.000 personas, joder, tío. O sea, es que se dice pronto, ¿sabes? 4.000 personas. Vale, Álvaro, salúdame, di mi nombre, porfa, y lo dice Carlitos547. Álvaro, Twitter. Álvaro, intenta unirte a Leyenda SAE. Ah, pero si me uno a Leyenda SAE seguro que me aceptan, hombre. Si son buenos amigos. ¿Cómo conocí Clash of Clans? Bueno, esa es una historia un tanto curiosa. Es de un anuncio que salió en una aplicación que estaba jugando que se llamaba Draw Something, me parece, de dibujar. Era como un Pictionary, que tú hacías un dibujo, se lo mandabas a otra persona y él tenía que adivinar lo que habías dibujado. Y ahí me apareció un anuncio de Clash of Clans. Bueno, me aparecieron muchísimos anuncios y yo siempre decía, joder, cómo mola ese juego, cómo mola ese juego. Hasta que un día me lo bajé y ya 2 años desde ese día. revisa mi aldea. Bueno, de momento os tenían que haber comprado un diccionario a todos. Sí, la verdad es que no sería mala. Yo creo que de propuesta de año nuevo, yo creo que lo que vamos a hacer va a ser que yo no voy a responder ni tweets, ni mensajes, ni comentarios, ni absolutamente nada que lleve faltas de ortografía. Esa va a ser la propuesta, de manera que cuando escribáis, bueno, pues simplemente hay correctores en el ordenador, podéis escribir con un poquito más de calma y sin cometer asesinatos intelectuales y aberraciones contra el diccionario, pues yo creo que sí que es posible hablar bien. Vale, la cámara va retrasada, me están diciendo por aquí. Es la webcam del ordenador, o sea que tampoco debería ir muy, muy mal. Álvaro va atrasado. ¿What? Vale, vamos a mirar un poquito. A ver qué es lo que está pasando. A ver, la cámara. Sí, la verdad es que la cámara se ha quedado un poco pillada, ¿no? A ver. Se ha quedado bastante pillada. Vale, vamos a hacer una cosa, chicos. Voy a reiniciar el programa que estoy usando para emitir. Como se están haciendo tropas ahora, me da un poco igual, ¿vale? Voy a reiniciar el programa que estoy usando para emitir. La emisión va a seguir, no os preocupéis. Voy a poner el fondo normal, la imagen, y vengo nada, en 30 segundos yo calculo que tardaré, un minuto a lo mejor, lo que tarde en abrirse y cerrarse el programa, ¿vale? Así que venga, vamos a hacer eso, que yo creo que va a ser lo mejor para todos. Ahora creo que va bien. Ahora ya debería salir todo bien, ¿no?
¿Cómo conocí a Alicia? Bueno, Ali, a ver, voy a leer los nombres de los que preguntan, que si no se me van. Vale, eso lo pregunta Joan. Conocí a Alicia en clase de la universidad, ¿vale? Estábamos estudiando la misma carrera, Derecho de Administración y Dirección de Empresas, es doble licenciatura, y bueno, pues estaba en mi clase. Y la verdad es que llevamos ya juntos bastante, bastante tiempo. Vale, si se escucha, sí, vale, ahora todo va bien, ¿no? Vale, guay, genial. Vale, pues todo va bien. A ver qué cositas me van contando en Twitter. Vale, por aquí se está construyendo el ejército. Entonces, en la aldea grande ya lo tengo todo listo para hacer el ataque. Voy a hacer un cambio, ¿vale? Por cierto, alguien me estaba diciendo que aprovechar así cuando me he ido y cuando he cambiado también he ido a beber agua rápidamente, así corriendo. he ido al baño a beber agua, aunque sea ahí del grifo. Luego, para el segundo directo, sí que voy a traerme una botella de agua porque es que estar hablando constantemente. O sea. Llevo 2 horas y luego me quedan otras dos. Pues hombre, la verdad es que la garganta sufre un poquito. Vale, tengo aquí los héroes ya preparados. 63 gemas, tío. Es que es carísimo lo de los hechizos. La verdad es que es una pasta loca. Vale, voy con 3 sabuesos en mi ataque de globos, ¿vale? Entonces, bueno, pues a ver qué sale. A ver si por lo menos recupero algunos trofeos. Que es que no, no. Hoy no estamos ganando para disgustos. Bueno, voy a ir leyendo más cositas. Queremos ver a Alicia, que Alicia no está aquí. En los especiales, ¿vale? En los especiales que están en el canal, ahí podéis ver a Alicia. Es fácil encontrarlos. Hay listas de reproducción, están todos ordenaditos. Vais a los especiales y ya está. Alicia dice que yo sí oye bien. Queremos ver a Alicia, bla, bla. A ver, ¿qué me están diciendo por aquí? Daniel me pregunta que cuál fue mi primer clan. Era un clan que se llamaba God of War. Fue el primero y prácticamente cuando salí de ese clan fue para irme a... Bueno, fui una semana antes a probar una subida con líderes rojos, que era donde estaba Balin en aquel momento. Y pues estuve una semana con ellos, aprendí bastantes cosas cuando de verles atacar y demás. Y luego ya a partir de ahí lo que hice fue volví a mi clan, a God of War, el canal iba creciendo, pero mucho más pequeño de lo que es ahora, o sea, muchísimo más pequeño. Pero aún así era un poco... Había mucha gente que quería venir al clan solo para estar conmigo y claro, el clan no era mío, era de otras personas, entonces, de otros amigos, entonces era un poco incómodo. Entonces al final lo que era lo mejor para todos era que yo me fuera del clan y es así cuando monté Descoc, en teoría para que vinieran suscriptores y luego pues al final se ha hecho lo que se ha hecho ahora, Descoc Top, Descoc Normal, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0, que bueno, la verdad es que os podría haber hecho la inocentada y deciros que iba a existir, pero no va a existir nunca Descoc 5.0, ¿vale? O sea... No damos abasto ya para organizar más clanes y de hecho por mí tendría menos todavía porque es que de verdad da muchísimo trabajo por mucho que encuentres líderes y colíderes y veteranos que se ocupen de todo, que los hay en todos los clanes y que hacen un trabajo espectacular, aún así siguen dando mucho trabajo en general, en conjunto, tenerlos todos, tener que estar pendiente de este clan ha venido alguien de visita a este otro clan, todo eso nosotros lo tenemos apuntado, lo tenemos organizado y tener un clan más pues nos genera bastante más trabajo. Bueno, veo que el percal en esta aldea es exactamente el mismo que hemos tenido durante todo el directo. De manera que, bueno, pues si no voy a poder atacar por copas, voy a buscar alguna aldea para atacar por recursos. Alguna que tenga los almacenes llenos, pues 400.000. Así que lo que hago es, bueno, ya habéis visto el ejército, así que voy a hacer un cambio. Nos volvemos a la aldea Peque y le hacemos lo mismo que estaba haciendo antes, que es tener esta aldea aquí y cuando haya algo a lo que pueda atacar, hago el cambio rápido. ¿Vale? Y a ver si esta vez lo hago más rápido, porque el anterior, pues ya veis que con las prisas y tal, al final luego la acabé cagando en el ataque. Pero bueno, la verdad es que está siendo el directo en el que no está saliendo bien absolutamente nada. Pero bueno, por lo menos vosotros estáis aquí y yo sí que me lo estoy pasando bien. Bueno, preguntad más cositas. Pablo Esteban me dice que cómo se me ocurrió el nombre de Descoc. Vale, el nombre de Descoc viene de que el canal, mi canal, el inicio, la serie inicial que hice yo en el canal. Se llamaba Descubriendo Clash of Clans, y de hecho hoy en día en la introducción todavía sigue poniendo, en la animación del comienzo, sigue poniendo Descubriendo Clash of Clans. De Descubriendo Clash of Clans, pues ya sabéis que Clash of Clans se puede abreviar por COC, COC, y Descubriendo, pues ponía solo Des, porque no entraba todo. O sea, entraba Descubriendo COC, pero luego si quería hacer canteras no cabía el número, con lo cual puse Des COC, y ese fue el nombre. Al principio la verdad es que sonaba un poco feo, pero bueno, ahora ya nos hemos medio acostumbrado.
Sí que también se criticó bastante cuando se puso el nombre, porque en ese momento era muy fuerte y muy popular el Clan Desconocido, luego desapareció y luego se refundó, y parecía como que era una copia del nombre de Desconocido, pero porque a los de Desconocidos se les solía llamar Desco, y nosotros somos Descoc, que es muy parecido, suena muy parecido, pero no tiene nada que ver, o sea, tiene su origen en la serie del canal, que la quise abreviar. Luego, pues sí que me di cuenta que se parecía. Quizá habría pensado otra cosa, ¿no? De haberlo sabido. Pero bueno. Vale, más cositas. ¿Desde hace cuánto conozco a Alicia? Chaval, estas son las preguntas jodidas. En plan de cuántos años llevamos juntos y tal. Creo que llevamos 7 años, puede que llevemos juntos. 7, 8 años. No, muchísimos, la verdad. El iPad mini, el sorteo del iPad mini lo voy a hacer. Tengo directo de Clash of Clans hasta las 8. A las 8 empiezo directo de Vainglory hasta las 10, un poquito antes quizá, porque ya imagino que estaré medio muerto. Y después, a las 10, me pongo a editar un vídeo que ya tengo grabado para el canal Peque de un juego nuevo que, bueno, pues está gracioso, pero vamos, sin más. Y luego después grabaré el sorteo. Si veo que se me ha hecho muy tarde, también entender que, hombre, pues yo también tengo que cenar, tengo que descansar, esas cosas. Si se me hace muy tarde, lo siento, pero... Pero bueno, hoy sí que lo que quería era, antes de subir el sorteo, ponerme a subir el fail y el botinaco, porque entiendo que a la gente que ha participado en el sorteo, pues le urge bastante saber, o tiene la emoción de saber si ha ganado o si no ha ganado, pero también entender la gente que no ha participado en el sorteo, pues porque no quiere, o porque quería que ganara otro. A esa gente pues no le importa mucho, entonces he preferido subir siempre antes los vídeos de Clash. Pero bueno, si no es hoy por la noche después del directo, será mañana, ¿vale? O sea, pero vamos, que no va a pasar mucho tiempo hasta que lo publique. Vale, hashtag Navidad Clash, vamos a mirar un poquito en Twitter, que estaba leyendo casi todas, ahora las estaba leyendo de Twitch. A ver, en Twitter, ¿qué nos dicen? Te reto a hacer un 75% con solo la primera y la última tropa que tengas en el cuartel. Por ejemplo, el bárbaro y P.E.K.K.A. Un 75%. Esto me lo dice Alfredo en Twitter. Yo creo que sería fácil, ¿eh? Porque, claro, no me dices las proporciones, con lo cual simplemente es meter todo pecas y algunos bárbaros y, bueno, pues alguna aldea que pueda ser propicia sí que a lo mejor se le podría hacer. No creo que me cueste mucho. Bueno, estamos esperando aquí, a que se acaben todos los hechizos. Bueno, está guay, porque así mientras hablo un poco con vosotros, va a entrar esta otra senadora. ¿Cuánto ocupa una senadora? No, esta otra sanadora ya. Esta ya no va a entrar. Vale, pues voy a hacer una cosa. Como no cabe, me voy a hacer a ver, dos rompemuros. Cuatro rompemuros me pueden entrar, ¿no? En el hueco que tengo. Tres rompemuros. Vale, pues me hago tres rompemuros y bueno, pues por lo menos llevo algo para que abran camino al P.E.K.K.A. A ver, me ha salido una aldea de una copa en la cuenta grande, que de momento no la voy a atacar. Y venga, a ver quién. ¿Qué más cositas me decís por aquí? Bueno, chavales, somos el trending topic número uno de España ahora mismo, ¿vale? Que lo acabo de ver de rebote. La verdad es que es una pasada todo esto, tío. O sea, esto es una pasada. Vale, yo estoy aquí solo tratando de leer la mayor cantidad de tweets posibles para poder ver. Vale, me pregunta. Mira, esta yo creo que es una buena pregunta que creo que os debe interesar a bastantes, aunque no es una pregunta que se deba hacer, ¿eh? Pero bueno, yo la respondo. Me pregunta Spawn Candy. ¿Cuánto dinero en gemas te has gastado? Vale, yo con el tema de las gemas, la verdad es que respeto completamente a la gente que quiera gastarse gemas, muchas, pocas, en fin, cada uno con su dinero hace lo que le da la gana. Yo, si te digo la verdad, no llevo la cuenta de cuántas gemas he gastado en el juego. Sí que te puedo decir en qué me he gastado gemas. Aproximadamente me he gastado unas 1.200 gemas cada mes, es lo que suelo gastar para las subidas de copas, sobre todo. Pero luego también en el momento en el que empecé a subir dos vídeos de Clash of Clans al día en el canal de Clash, también he ido gastando más gemas en acelerar cuarteles, en acelerar fábrica de hechizos, porque, claro, eso me exige tener que construirme tropas específicas para vídeos, y entonces, claro, pues para eso sí que gastaba algunas gemas. Entonces, más o menos por echar cuentas, sí que yo creo que podrías decir que unas 1.200 gemas es lo que yo gasto al mes. Luego, gemas adicionales. Pues, hombre, me gasté, por ejemplo, gemas en. Hace poco, lo visteis en el canal, que siempre los enseño porque me da exactamente igual. Lo visteis, me gemé los gigantes a nivel 7, que bueno, los podría haber tenido, pero por hacer vídeos. Lo mismo hice con los sabuesos, que los gemé hasta nivel 2. Luego, cuando estaba comenzando en el juego, me compré, con un pack pequeño de gemas, me compré el quinto constructor. Me lo compré con gemas. Y luego también, cuando llegué a Ayuntamiento nivel 9, las tropas nivel 6, me gemé de los gigantes, de los globos y de las arqueras, me parece que me sobró un poco. No, de las arqueras, no, del laboratorio. O sea, me gemé el laboratorio, los gigantes y las arqueras 5 días de cada uno de ellos. En total, creo que ahí gasté unas 2.000 gemas, ¿vale? Es la vez que creo
que más he comprado junto con lo que he hecho hace poco del sabueso de lava y del gigante. El resto es todo para hacer vídeos, para acelerarme cosas, para yo jugar más, para disfrutar en las subidas, etcétera. La aldea que yo tengo, la aldea grande, está hecha con farming. Toda, creo que la única vez que he comprado recursos fue justamente en el pasado directo, que tuve que comprar recursos porque me quedé sin elixir para poder hacer mi segundo ataque de guerra. Lo único. El resto, todo ha sido farming. Me queda por subir simplemente un mortero, algunas trampas y 5 niveles de cada uno de los héroes. Con lo cual, bueno, pues que con gemas se va más rápido, sin ninguna duda. Te puedes acelerar tropas, puedes hacer farming mucho más rápido. ¿Que sin gemas se puede conseguir? Pues sí, mi aldea está prácticamente hecha sin gemas, porque ya cuando empecé a gastar gemas para subidas era cuando ya no hacía farming. Bueno, os estoy soltando aquí un rollo, estoy buscando con la aldea grande y la aldea peque, yo creo que ya está lista para hacer el ataque, ¿no? Me queda aquí una tropa, que eso me da exactamente igual. Bueno, es que no sé si pedirles algo o no. Voy a pedir globos, ¿vale? A ver, si me dan globos, los utilizo para tumbar un antiaéreo. Y si no, pues que se quede. Que se quede tal cual está. Ah, mira, me han dado una sanadora. Bueno, pues mejor, así uso una. Bueno, sanadora, una curandera me han dado. Vale, y ahora me acaban de donar arqueras, que las arqueras sí que no me sirven para nada. Así que, a ver. Vale, las arqueras las voy a cargar. Y venga, vamos a iniciar el ataque. Vamos a iniciar el ataque. Joder, estoy flipando. Che. Que nos dejamos aquí hechizos. Estoy flipando de la cantidad de tweets que están llegando, tío. Y luego, de la aldea Peque, ya para acabar con lo de las gemas, en la aldea Peque sí que no he comprado absolutamente ninguna gema. Todas. Esta aldea ya tiene un año, me parece, o así, y está a nivel muy bajo porque no la he jugado tanto. Entonces, simplemente de los obstáculos que hay, de los logros. Y demás, pues he conseguido pues los cuatro constructores y bueno, pues tenía 1000 gemas hace unas semanas, pero como he empezado la serie de maximizando Town Hall y como no las voy a gastar para nada, pues por eso las estoy gastando, ¿vale? Pero vamos, en esta aldea sí que no he gastado absolutamente nada. Tienes en el canal de todas formas cómo conseguir todos los constructores desde el comienzo, cómo conseguirlos con logros. Creo que deberías hacer un vídeo sobre, a ver, esto me lo dice RCampe, me dice sobre las nuevas actualizaciones, ¿qué subirías tú personalmente? ¿Qué crees que deberían subir? Sí, eso sería interesante, lo que pasa es que como no me van a hacer ni caso, pues al final luego van a subir lo que les dé la gana, pero sí, eso puede ser interesante. Tanto de 1 giga, cuidado. Vale, voy a mirarlo, gracias. Gracias. A ver, me han llenado aquí. Bueno, pues chaval, aquí tengo de todo menos. Vale, pues llevo en el castillo una curandera. Y bueno, pues así se acopla bien al ejército. ¿Qué aldea troleamos, chicos? ¿Cuál va a ser la aldea elegida para trolear? Voy a buscar un poco más, ¿vale? Vamos a buscar un poquito una aldea propicia porque tampoco quiero que luego empiecen a morir, a palmar todas las sanadoras con los antiaéreos. Entonces voy a buscar una que tenga los antiaéreos de nivel un poquito bajo. Aquí en la aldea grande me están saliendo aldeas de una copa. Con lo cual, o de dos copas. Si no sale nada así potable, cuando vayamos a acabar el directo, cambio los estos y ataco a la primera que sea y así vemos el ataque aéreo. Vale. ¿Qué os parece esta? Esta aldea tiene dos antiaéreos. A ver, me ha salido una aldea de una copa aquí. Tiene dos antiaéreos que están muy al final de la aldea. Que, bueno, podemos intentarlo. Vamos a intentar esta aldea. A ver qué tal se nos da. Espero que no haya castillo. Es lo único que espero. A ver, voy a soltar una sanadora. Voy a sacar el castillo con sanadoras. Esto es muy pro, ¿eh? Esto es solo para gente que domine bien el tema. Vale, venga, vamos a soltar ahí el P.E.K.K.A. Buah, tú, y justo me sale un Tesla. Vale, a ver, me está saliendo una aldea de una copa. Vamos, P.E.K.K.A. Recuerda que confiamos en ti. Vale, genial. Ha entrado al centro. Bueno, el rompemuros este está yendo a todos lados, menos a donde se le necesita. Bueno, tenemos hechizos suficientes. Yo creo que vamos a acelerarlo un poco, porque si no, esto no va a acabar. Bueno, he soltado ahí el hechizo con la vana esperanza de que el P.E.K.K.A. ahora se gire. ¡Uah, chaval! Perfecto, me está saliendo. Vale, me están atacando las sanadoras, la torre esa de arqueras. Malvada. Bueno, pero de momento, mientras solo me mate algunas sanadoras, no pasa absolutamente nada. Vale, ya está llegando por aquí el P.E.K.K.A. Y ahora es el momento en el que vamos a gemear a ver si es capaz de llegar al antiaéreo cuanto antes. Ahora, dentro de poco, voy a tener que empezar a curar a las sanadoras, ¿no? Porque me están.
Bueno, me está machacando un montón de sanadoras el antiaéreo, pero bueno, con esto espero por lo menos reponerlas un poco. Vale, el P.E.K.K.A ya se ha cargado ya el antiaéreo. Voy a soltar al rey también para que vaya haciendo un poco de destrucción, que si no vamos a ganar la partida. Y bueno, el problema de esto, de este ejército, es que claro, solo hay una unidad que esté atacando, que es el P.E.K.K.A, y el P.E.K.K.A, bueno, pues es lento, ¿no? Tarda, o sea, tiene mucho ataque, pero tarda. Y luego encima en la muralla, pues hombre, no puedo ayudarle mucho por ahí. Pero bueno, por eso he soltado el rey por ese lado, a ver si es capaz de romper cositas. Ahora, lo que me da rabia es que se haya dejado el ayuntamiento. Podía haber entrado por ahí, pero bueno, tampoco le vamos a pedir milagros. Buah, tú, encima vienen ahora esqueletos, que los va a tener que matar uno a uno. Va a tener que matar esqueletos uno a uno. Ahora, lo bueno es que no me van a matar al P.E.K.K.A. No me mola nada, de todas formas, las nuevas sanadoras estas que han hecho, no me gusta nada que no cambien de objetivo. Es decir, el P.E.K.K.A ahora mismo está con toda la vida. ¿Qué les costaría ahora ponerse a curar al rey, que es el que más lo necesita? Ponerse a curar al rey y dejar al P.E.K.K.A en paz, que el P.E.K.K.A está entero de vida y lo están curando igualmente y les da igual. Sin embargo, al rey le podrían salvar, pero bueno, en fin, es lo que hay. Vamos a leer un poquito de comentarios. Bueno, dicen por aquí que no entienden una palabra. A ver, normal, si hablas inglés es normal que no entiendas mucho, pero bueno. A ver, por aquí siguen saliéndome aldeas de una copa en la aldea grande. No vamos a ser capaces de ganar, chicos. No vamos a ser capaces de ganar. Es complicado, de todas formas, ganar con este ejército. Y no depende tampoco del nivel del P.E.K.K.A ni nada, porque el P.E.K.K.A ya habéis visto que está vivo, o sea, está entero. Y rompe las cosas bastante rápido. Lo que pasa es que bueno, pues que solo es una unidad atacando. Y entonces, pues, le cuesta ahí dar espadazos. Me da pena que no se haya llevado el elixir oscuro, que se lo podía haber llevado, pero bueno. La tontería del día. Esta, más todos los ataques perdidos, yo creo que este streaming va a ser considerado como el streaming fail más grande de todos, ¿no? O sea, ¿cuántos ataques he ganado? Creo que he ganado dos ataques en todo este streaming. Bueno, me pregunta por aquí si abriré un código postal. Pues a lo mejor sí que lo abro. ¿Queréis que abra un código postal? José Cuellar me dice que saludos a Bolivia. Pues un saludo a todos los bolivianos que estén viendo el vídeo. ¿Quieren ver a mi gato? ¿Dónde estás, Nala? Debe estar sobando por ahí. Luego voy a por ella, si queréis. ¿Cuántas horas juego al Clash? Bueno, depende. Ahora juego pocas. Ahora juego bastantes pocas. Porque le dedico tiempo también a otros juegos. Y juego menos a Clash of Clans. Con lo cual, podrías decir un par de horitas. No mucho más. Antes sí que le dedicaba más tiempo. Porque sobre todo, además, cuando trabajaba, pues tenía la tablet abierta. Y estaba permanentemente en su vida, por ejemplo. En su vida puedo jugar tranquilamente a lo mejor 10 horas al día. Que a ver, que estoy trabajando, porque mientras tanto es como ahora, que está la tablet con la nube y está girando. Entonces, en todo este rato es como si yo estuviera trabajando, pues ahora estoy haciendo un directo, entonces no me molesta. Pero sí, en subidas pues juego más y ahora pues juego un poquito menos. Vale, a ver, más cositas. Mi gato. Mi gato está durmiendo, gato. Bueno, de todas formas mejor, ¿eh? Porque a veces se empieza a volver loco y empieza a tocarme todas las cosas, ¿sabes? Empieza a subirse la mesa y tal, y yo estoy sufriendo ahí en plan, oh, no tires el micrófono, la pantalla no y tal, pero bueno. Vale, a ver, más cositas que me están diciendo por aquí. Trae a tu gata. A ver, estoy en Twitter ahora mismo. Te reto a hacer un 100% con la aldea. Con solo tropas que... A ver, un momentito. Con la aldea grande o pequeña, con solo tropas que ocupen menos de 10 espacios. Ejemplo, arqueras, bárbaros o gigantes. Buah, eso se podría intentar. Aceptamos el reto, lo propone Alfredo en Twitter. ¿Queréis que aceptemos el reto? ¿Cómo que más anuncios? No pueden estar saliendo anuncios, tío. A ver, venga, más cositas. Bueno, decidme un ejército, venga. Decidme un ejército para la aldea peque, lo vamos haciendo y mientras tanto cambio de aldea y pongo la aldea grande. ¿Vale? Ponedme el ejército que queréis que utilice. Y mientras tanto, pues voy a hacer el cambio. A ver, aquí hay un botón. A ver. Uf. Vale, no, nada. Que pensé que casi baneo como a 5 personas inocentes en el chat, porque es que tengo la pantalla súper lejos y no veo muy bien a qué estoy tocando y a qué estoy dando a aceptar o cancelar. Vale, guay. Pues si os parece, decidme qué ejército queréis que utilice con la aldea peque. Voy a pasarme a la aldea grande, la primera aldea que salga al ataco y listo, ¿vale? Entonces, venga, pues voy a proceder a hacer el cambio. Ya ahora se debería ver todo bien.
En teoría. Ataque montapuercos, están diciendo. Quiero que utilices a tu gata. Montapuercos. Venga, hacemos uno con montapuercos. Vamos a hacer uno con montas. Vamos a hacer uno con montapuercos. Vamos a poner a construir todo. En el castillo del clan, en el castillo del clan lo que haré es... Vale, estoy viendo aquí ya, esto es, se está secando ya este clan. Habéis exprimido completamente al máximo a todos los que habían venido a donar. Fijaos, 2.700 tropas ha donado Trillian, por ejemplo, en nada, en hora y media. Nacho, 2.900. Pascu, 3.200. Tinerfe, 3.200. La verdad es que se han portado súper bien todos los colíderes que han venido aquí a ayudar. Vale, 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 tenemos aldea. Tenemos aldea, ah, claro, si estoy enseñando la aldea peque cuando no la estáis viendo, si ahora estoy conectado con la aldea grande. Vale, se está viendo todo bien, ¿no? Ok, pues venga, vamos al lío, vamos a atacar a este jugador, ¿vale? Vamos a atacar a este jugador y vamos a tratar de reventarlo. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer va a ser venir por aquí y soltar rey, reina. ¿Qué ha pasado? Hostia, tú, he perdido los rompemuros. Ya empezamos, tío. Ya, si es que, ¿por qué no me tiene que salir nada bien? O sea, se supone que ahí debería entrar el rey bárbaro para matar a la reina arquera enemiga, pero ya veo que hay otros planes para mí. Ya veo que hay otros planes para mí. Bueno, voy a darle una invisibilidad a la reina, porque si no me la van a matar por ahí, y voy a sacar el castillo del clan por esta zona. Vale, a ver si hay castillo o no hay castillo. Vale, yo imagino que sí que habrá, ¿no? Ah, no, pues parece que no hay castillo. Pues mira, ahí por esas voy a tener un poquito de suerte por una vez en mi vida. Bueno, vale, esto ya está, con lo cual ya podemos iniciar el ataque. Entonces, vamos a atacar por esta zona. Vale, esto que venga así. Y aquí vamos a rabiar a todos esos globos que están entrando por ahí todos juntos. Que se acerquen. Eso es, acercaros ahí bien. Perfecto, perfecto, oiga, perfecto. Sensacional. Sensacional. La reina arquera se está yendo con el otro. Y la voy a inmovilizar ahí. Bueno, no está yendo mal. La cosa es, ese ayuntamiento, a ver si los esbirros matan a la reina. Eso es, perfecto. Y no hay ni un solo esbirro que esté disparando. ¡Oh! ¡Oh! Tengo unos sabuesitos de lava que están disparando al ayuntamiento. ¡Hala, tú! ¿Qué hago un 100? Mierda, joder, he soltado justo una arquera y han salido un montón de sabuesillos de esos que me están matando. No, no voy a hacer un 100. De hecho, a ver si por lo menos hago dos estrellas, vale. Eso sí. Bueno, pues no sé ya qué hacer con estos. Voy a matar esqueletos. Sí, por hacer algo, ¿no? Bueno, joder, por fin ha salido un ataque razonablemente bien, aunque bueno, le ha cagado ahí un poco con los rompemuros por aquí, que la reina al final ha tenido que abrir, pero bueno, aún así casi mató su reina. Y bueno, 78% a esta aldea. La verdad es que, oye, mola la combinación esta de ataque aéreo con tres sabuesos y tal. La verdad es que va muy bien y joder, bastante bien. Casi todos los ataques que he hecho, y eso que yo no practico, saco las dos estrellas. A ver, en este caso una copa, que me da exactamente igual. Pero bueno, por lo menos el ataque yo creo que ha quedado bien. Por fin, un ataque que queda guay. Alimorol, dile a Álvaro que me haga caso, que soy Balin. revisión de aldeas, bla, bla, bla. Elige las tropas sin mirar, dándole golpes a ciegos al iPad. Eso ya lo hicimos en un especial, ¿vale? Que nos lo pide mucha gente y eso ya lo hice en un especial. Vale, pues mira, os propongo una cosa para acabar con esta aldea, ¿vale? Porque ya no me da tiempo a construir otro ejército, entonces he pedido defensa. Fijaos que del tiempo que he estado buscando, los héroes ya prácticamente están recuperados. Entonces, he pedido defensa. En cuanto me donen,
Lo que hago es salgo a defender y vemos en directo la repetición que me hagan en ese momento, ¿vale, chicos? Entonces, vale, pues de momento, mientras me donan, vamos a hacer otro cambio. Uop. Esto es súper cómodo, macho. Cambias así de iPad. Nos venimos aquí a la aldea Peque. En la aldea Peque estoy haciéndome un ejército de montapuercos. Y por cierto, no acabé de construir, de dejar construyendo todas las cosas que quería. Esto por aquí. Necesitaré luego que alguien me deje, que alguien me done montapuercos. Pero bueno, eso yo creo que no va a ser muy complicado. Vale, esto así, esto así, esto así. Y luego otros dos montapuercos adicionales que tengo que construir en un cuartel. Vale, a ver cuántos montapuercos tengo. Tengo 20. 26, son pocos montapuercos. Vamos a quitar magos. Ah, no son tan pocos porque tengo una sanadora, tengo dos sanadoras que no sirven para nada. Y el rompemuros tampoco, con lo cual esto lo quitamos y vamos a hacer más montapuercos todavía. Vale, tengo aquí 3. Ir poniendo mensajitos en Twitter y Twitch, que lo miro ahora mismo. En Twitter con el hashtag NavidadClass y en Twitch pues simplemente escribir, ¿vale? Y con eso vale. Venga, esto lo ponemos por aquí. Vale, ahora ya sí que llevo un buen puñado de montapuercos. Y en el castillo del clan, hombre, si me pudieran donar una bruja o algo para matar el castillo, eso sería bastante, bastante guay. Vale, para que digáis, en el clan, el movimiento que está viendo, ¿vale? Lo que os decía antes, que os estaba enseñando la otra aldea, pero que la verdad es que muchísimas gracias a todos los que habéis colaborado en el clan, porque habéis han ayudado muchísimo. O sea, fijaos la cantidad de tropas que han donado en nada, en 2 horas, ¿eh? Esto es en 2 horas, es más de lo que se dona en clanes en 15 días, y aquí se ha donado en 2 horas, ¿vale? O sea que bueno, pues para que os vayáis contentos. Vale, esto ya está. Vale, en la aldea grande ya me han donado. En la aldea grande ya me han donado. Así que vamos a hacer la defensa. Bueno, le queda un poquito a los héroes, con lo cual, si os parece, la defensa la hacemos lo último del streaming, que sea la defensa, ¿vale? Nos queda, pues nada, unos 10 minutillos. Entonces a los reyes les queda un poquito por... un poquito todavía para que se recuperen. Así que antes de acabar vamos a hacer el ataque con los montapuercos. Lo que pasa es que me lo voy a tener que gemear ya a estas alturas. Sí, me lo voy a tener que gemear, me guste o no. Voy a pedir castillo, lo primero. Voy a pedir brujas, a ver si alguien me dona brujas. Eso estaría muy guay. Buah, me han donado ahí de todo. Gigante nivel 7 de Tinerfe. Vale, no pasa nada. También me valen los gigantes. ¿Y para qué me pueden servir los gigantes? Bueno, las brujas las quiero para distractor. Una vez que saque el castillo del clan, utilizarlas para distraer. Y, a ver, esto por aquí, perdón, que estoy hablando ahora muy rápido. Para distraer un poquito, entonces, bueno, pues si no tengo brujas, los gigantes también los puedo usar de distractor. Suelto ahí los gigantes, que se vayan las tropas del castillo a atacarlos y listo. Venga, aquí ya estamos con todo preparado y vamos a atacar a... Vamos a buscar una aldea un poco más complicada, ¿vale? Un ayuntamiento nivel 9, yo diría. Venga, preguntitas, Twitter, hashtag NavidadClass o en Twitch. Saluda a Durok. Pues ahora le mando un saludo. Ha sido justo el que me acaba de donar es justo el que me acaba de donar en la aldea grande, que se estaba disculpando porque creía que había pedido... Creía que había pedido globos y entonces, pues, en cierto modo, había pedido globos antes, pero ahora ya no. Ahora estaba pidiendo defensa y me había donado defensa, con lo cual está genial, porque ahora salgo a defender. Le voy a decir que un momento, que es que me está hablando ahora mismo. Y a ver, un momentito, que es que me están hablando en mi clan. Vale, listo. Bueno, aquí se están recuperando los héroes y yo estoy buscando... Pues hombre, lo suyo yo creo que sería atacar un ayuntamiento nivel 9, ¿no? Eso sería lo ideal. A ver, preguntitas. Trae a mi gata. Ah, oh, sí, mi gata. Bueno, con mi gata vamos a despedir el directo, ¿vale? Traigo al gato cuando salga defensa con la otra aldea, mientras esperamos el minutito ese hasta que me ataquen, pues ahí traigo al gato, ¿vale? Lo digo por aprovechar un poquito el tiempo. O el otro fail de la semana. Estáis... gracias por darme ánimos, ¿eh? Gracias por darme ánimos, sobre todo. A ver, más cositas. Por ahí están quejándose de que me echaron y no me dieron nada. Bueno, no sé, a lo mejor, o sea,
A lo mejor puede que haya algún error en todos los clanes. O sea, entended que es imposible controlarlo mejor. Entonces va entrando gente, van expulsando. Que puede que con algunos hayan equivocado, seguro, pero es que es inevitable. O sea, que bueno, pues que te puedo decir, que lo siento si ha sido tu caso y se han equivocado y te han echado antes de que pudieras pedir. Vale, a ver, feliz Navidad, bla, bla, bla. Bueno, me estáis diciendo por aquí. A ver, me estoy mirando. ¿Cuántas defensas he ganado con la aldea pequeña? Creo que acabo de llegar recientemente a las 250 defensas ganadas con la aldea peque. Pero la verdad es que no lo sé. Esto me lo pregunta Simón Romo. Y a ver, más cositas. Estoy ahora mismo en Twitter, con el hashtag NavidadClass. Cualquier cosa, pues vais preguntando y yo voy contestando en la medida de lo posible. ¿Cómo inicié en YouTube? Bueno, pues en YouTube empecé simplemente con la gente de mi clan, del primer clan, de God of War, que es el clan en el que comencé. Una vez vi un vídeo sobre cuando cambiaron la inteligencia artificial de los rompemuros, que antes los rompemuros iban rectos, directos, siempre seguían la misma línea y tenías que soltarlos en el mismo sitio para que fueran en línea recta y fueran abriendo las filas de muro que te interesaban. En un momento dado, Supercell hizo una actualización, que la verdad es que está bastante bien, y cambió la inteligencia artificial de los rompemuros para hacer otro rompe... espera, voy a atacar esta aldea, para hacer que los rompemuros liberaran compartimentos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando salió esa nueva inteligencia, yo quería entender bien cómo funcionaban los rompemuros. Busqué un vídeo en inglés, me pareció que estaba muy bien, y digo, ah, pues lo voy a explicar yo en español. Y así empecé, básicamente. O sea, el vídeo ese de los rompemuros del que os estoy hablando es quizá, me parece, que mi tercer vídeo en YouTube. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Bueno, vamos a atacar esta aldea, ¿vale? Yo creo que es demasiado pro, o sea, demasiado grande esta aldea para mí. Y es posible que aquellos que estabais oliendo un fail de la semana, que vuestros deseos se hagan realidad. Pero bueno, voy a intentarlo aún así, ¿vale? Entonces, voy a soltar. Fíjate que voy a soltar los gigantes. ¿Vale? Voy a soltar los gigantes y dos montapuercos para que saquen el castillo del clan. Imagino que les valdrá. Vale, ahí está saliendo el castillo. Sigue saliendo. Y bueno, ahora ya van con los gigantes ahí a entretenerse. Nada, dejaré que mueran los gigantes y ahora me ocupo de todas esas arqueras, ¿vale? Al ser todas arqueras es muy fácil porque las voy a aglutinar todas en un mismo punto y luego con los magos las reviento. Vale, me quedan 6 magos todavía. Vale, perfecto. Y ahora... Ya está, ¿veis? Qué sencillito todo. Y ahora vamos ya con nuestro ataque. Allá van todos los montas. Vale, vamos a curar antes de que sea tarde. Venga, atentos que aquí nos toca curar una segunda vez. Y por aquí una tercera. Buah, ya están los esqueletillos estos molestando, tío. Ya están los esqueletillos molestando y... Ah, venga, voy a soltar por aquí el rey bárbaro con 2 magos. A ver si va rompiendo cosas por ahí. ¡Buah! Me han reventado todos aquí con la bombita. Me quedan ahí esos pocos. Esos esqueletos, macho, están molestando un montón. Bueno, creo que me he flipado un poco con esta aldea. Sobre todo teniendo en cuenta que el nivel de mis montapuercos es nivel 2. Entonces, hombre, para esta aldea quizá con montapuercos nivel 5 yo creo que habría sido otra historia. Pero con mi nivel de montapuercos, pues hombre, es cuanto menos complicado. Este mago, que no mueras, no mueras, no mueras. Tienes que romper el ayuntamiento, lo sabes, ¿no? Lo sabes. Sabes que tu misión y tu destino es romper el ayuntamiento. Sabes que tu misión es romper ese ayuntamiento. Así que espero por tu bien, espero por tu bien, que te pongas no a tiro de los Tesla. Bueno, chicos, pues efectivamente. Otro fail, ya para redondear, el puñetero día de los santos inocentes, que todo me está saliendo mal. Bueno, y ahora encima me toca Vainglory. Bueno, a ver, decís de cuántas defensas llevo ganadas. Joder, tengo un montón de gemas. Gana 150 estrellas, esta es la de la campaña de duendes. El ladrón de oro. Y defiéndete con este de 250 ataques. Pues mira, llevo 250. De todas formas, todo esto, si visitáis el perfil de las aldeas, podéis verlo por aquí y os aparece exactamente cuántas he ganado, ¿vale? En este caso, 250, justo, ¿vale? Entonces, vale, esto ya está listo por este lado. Así que de aquí, de esta aldea, nos despedimos y nos vamos a la otra aldea, que aquí es donde íbamos a hacer una defensa en directo, ¿vale? Entonces,
Este iPad yo creo que ya casi lo puedo apagar. Bueno, lo voy a dejar por aquí encendido, que nunca se sabe. Pero ya en teoría ya lo puedo apagar. A ver, cambio de iPad. A ver, arranca un poquito. Vale, aquí estamos con la aldea grande. Perfecto, los héroes ya están levantados, defiendo con 11 arqueras y 6 magos. Entonces, con esto vamos a ver qué tal se nos da lo que viene siendo la defensa, ¿no? Voy a hacer una cosa, de todas formas. Ya sabéis el bug de las... Ya sabéis el bug de las ballestas, ¿no? Pues vamos a utilizarlo, ¿no? Vamos a trolear a alguien. Entonces vamos a editar la distribución y las ballestas las vamos a poner en posición... En posición tierra. Las que van a defender son las otras que están en posición aire. Y vamos a activar la distribución. Pues venga, aldea activa. Y nosotros nos vamos a defender. ¿Vale? Entonces, en este rato lo que voy a hacer es... iré a por el gato. Que venga, ¿no? Ya que lo queréis ver, pues voy a estar durmiendo. Ahora lo despierto. Es súper bueno. Ya lo veréis. Bueno, aquí está el gatito. ¿Qué os parece? Nala, saluda. A ver, es que no sé si se ve bien que no tengo puesto aquí la pantalla preliminar. ¡Gato! ¡Gato! Se ve, ¿no? Anuncio. No. ¿Se está viendo el gato o no? Queremos ver a Alicia. Alicia no está. Alicia no está. Alicia no está. ¿Y qué pasa? Que hay un anuncio ahora. Si ahora justo es cuando estamos defendiendo. A ver... Bueno, en teoría, sí, el gatito sí que se ve. El gatito sí que se ve. Vale, ¿estáis viendo al gato o no estáis viendo al gato? Es una gata, ¿eh? En teoría. Vale, voy a volver a entrar en la aldea a ver qué sorpresita nos llevamos. Ahora cuando entre, pues me estás llenando de pelos, Nala. Bueno, di algo. Estaba dormidita en su camita. La hemos despertado, ¿a que sí? ¿A que te hemos despertado y somos malos? Esta es buenísima. Es muy buena. Nunca saca las uñas, nunca se molesta, nunca hace nada. Esta sí que sería, podría ser capaz de jugar a Clash, ¿verdad? ¡Uy! Vale, no nos han atacado todavía. Esto por impaciente. No tengo escudo, así que, bueno, pues estoy saliendo de 59, con lo cual ya prácticamente es para despedir el directo. Nos vamos a despedir con la violación que me hagan ahora en defensa. Nos despediremos de estas 2 horas de Clash of Clans, ¿vale? Navidad Clash. Bueno, la verdad es que... Ya voy despidiéndome de todos, chicos, con Nala aquí. Ven aquí. Quieto. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado por aquí, los que habéis estado siguiendo el directo. Pues nada, muy agradecido. La verdad es que, o sea, es que nunca vais a dejar de sorprenderme. Hemos sido una tarde de domingo, que en teoría hay muchísimas películas. Es el Día de los Inocentes, hay un montón de hashtags. Bueno, casi todos son de películas o de la tele. Bueno, hemos sido durante algunos minutos el hashtag número uno de España, que la verdad es que, bueno, joder, pues está súper bien, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que esto no es solo de España, sino que es a nivel internacional, no es en otros países. Yo es que solo tengo puestos los hashtags de España. Entonces, bueno, pues poco más podemos hacer por aquí. Vamos a esperar, no sé, espero unos segunditos más a que para estar completamente seguro de que me están atacando. Es que no lo puedo mirar en el móvil me salen notificaciones, pero ahora lo tengo compartido en internet, así que no lo puedo hacer. Están diciendo que eres muy guapa. Están diciendo que eres muy guapa, lo pone por aquí. Alicia está en casa de sus padres. Está pasando ahí las navidades con ellos. Yo estoy en casa de los míos. Oye tú, no me muerdas. Vale, entramos en clase, ¿vale? A ver si tenemos defensa. Y con esto ya despediríamos el vídeo. Venga. Vamos a dejarla por ahí, que se vaya a comer un poquito. Uy. Bueno, ¿cuántas copas queréis que me quitan? Haced apuestas. Vale, aquí ya me están atacando. Perfecto, lo hemos pillado además justo que está empezando. Scott de UN Family me ataca por aire. Se va a llevar la troleada de las ballestas. Es esta, ¿vale? Lo que estabais diciendo del bug de las ballestas está explicado en el canal de cómo hacerlo. Las ballestas están en modo tierra y fijaos cómo están disparando al aire, ¿vale? Y entonces, bueno, pues al final, claro, alguien, tú atacas una aldea pensando también en cómo están puestas las ballestas. No te esperas que te vayan a atacar si están situadas en posición aire. Pero bueno, ese ya no es mi problema, es su problema. Y es el problema también de Supercell, que es el que lo tiene que arreglar. Bueno,
Primera ofensiva con globos me ha hecho un 10%. Esto pinta bien. Esto pinta bien y a lo mejor gano la defensa. Le quedan 6 globos, el castillo, un dragón y 31 esbirros. No me ha matado ninguna torre infierno ni ninguna ballesta. Qué nervios, qué nervios. Qué nervios. Vale, está juntando a todos ahí encima y ahora los matará con los pocos globos que le quedan. Vale, ahí van los magos. Vale, ya ha limpiado los magos. Joder, macho, qué nervios, ¿eh? Esto de las repeticiones en directo no me gusta nada. Bueno, ahora en cuanto acabe esta repetición, empiezo... Bueno, descanso unos minutos y empiezo el directo de Vainglory. Va a empezar un poquito tarde. ¿Qué pasa? Nada. Va a empezar, pues eso, 5 minutillos tarde, pero bueno, dejadme 2 minutos al menos que beba agua, que me traiga una botella de agua, que descanse y tal. Esto se está quedando sin batería, mi móvil, así que voy a ponerle un... Voy a cargarlo.